Muy pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda entrega de los especiales Camino al Centenario de Americano Mutual y Social, en donde, bueno, trataremos de pasarla bien. Ustedes habrán visto, ¿no?, el capítulo anterior, donde verdaderamente hemos disfrutado a pleno, ¿no? Y en este sentimiento Polanco, como lo hemos denominado, trataremos justamente de escuchar a aquellos que han sido protagonistas allá a fines de los 80, inicio de los 90, y que le han dado alegría de la importante, esa que ha quedado como sello histórico justamente para lo que es este centenario americano. Digo para lo que es porque uno mira para atrás y recuerda, ¿no?, los logros, los objetivos que se han alcanzado y por sobre todas las cosas esto de poder nosotros reconocerlos a ellos, ¿no?, que vistiendo la casaca americanense no hicieron otra cosa que defenderla de la mejor manera y por supuesto también con el resultado puesto, gritar campeón, que no es un dato menor, no es un dato minúsculo para tener en cuenta. Mucho material, pero no quiero extenderme en la introducción. Cuando quiera, señor director, comenzamos con todo. ¡Vamos! Bueno, muy bien, ya estamos ubicados en lo que es el bar americanense, le podemos decir, dentro de lo que es el estudio Canal 1, a quien, bueno, agradecemos también por la particular atención que tienen, la deferencia a la hora de prestarnos el espacio y poder llegar a todos los rincones de nuestra gran y cada vez más querida región. Tenemos mucho por qué hablar, ¿sí? Pero para eso vamos a tener que presentarlos y escucharlos a ellos, porque justamente lo que obvié en la introducción es que vamos a reconocer a los campeones del 89 y a los campeones del 95 en el segundo bloque. Tenemos mucho por hablar, así que nada mejor que presentarlo a cada uno de ellos. Arranco por mi derecha, Ricardo Cornaglia, le dicen el Ruso. Recién le dije fuera de cámara, te conocí con el pelo largo, ya no lo tiene más. ¿Cómo anda, Ruso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por estar presente. No, el gusto es mío. Bien. Cebolla Zárate, todos lo conocen como Cebolla. Ramón, ¿cómo andás? Buenas noches también para vos. Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Estamos aquí para festejar estos 100 años americanos. Muy bien, perfecto. Talla Portecio, del lado izquierdo mío. Norberto. Norberto Orlando. Ahí está, Norberto Orlando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, acabamos de hablar con los amigos. Que algunos lo cruzamos todos los días, pero el Ruso, pero no estamos comunicando. Bien, bien. Ahora es más fácil, a través de WhatsApp y ese tipo pero de... Pero lo conocí, estaba mucho más viejo que yo. ¿Ah, sí? Sí. Carlos El Flaco Elías, ¿cómo andás, Carlos? Buenas noches también para vos. Bien, bien. Por supuesto, a gusto de compartir esta mesa y bueno, esperemos a ver con qué imágenes nos aparece y que nos va a sorprender seguramente porque ustedes laburan mucho durante la semana. Qué importante esto del reencuentro, ¿no? Digo, ¿por cuánto hace que no se veían ustedes? Bueno, ellos son del pueblo, la gente lo sabe, por ahí es un poco más fácil, ¿no? Ruso, vos con tus seis compañeros. No, estoy en contacto. Incluso con el Flaco estuvimos un año que yo fui a trabajar ahí a Americano, estuve muy en contacto con él y con la demás gente, muchos lo seguí viendo. Aparte estamos en pueblos vecinos, por una cosa o por la otra, uno se relaciona, ¿verdad? ¿Y con los de afuera? Que ya los tenemos que ir nombrando y los vamos a ir nombrando de a uno. No. Lo que pasa es que, arrancando con el tema del plantel, había gente de Santo Tomé, gente de María Susana, gente de Rosario, gente de San Francisco y la gente de... Mirá qué grupo. Era muy, muy desparramado. Sí, muy desparramado, tal cual. A ver, lo primero que se le viene a la mente, cuando les avisé, cuando les dije, bueno muchachos, vamos a hacer una reunión, vamos a hablar del año 89, porque planteles buenos en Americano hubo muchísimos y los seguirá viendo, pero los que marcan la historia son los que salen campeones, por lo menos los que dejan por ahí esa huella importante. La gente se acuerda de eso, ¿eh? Y la verdad que sí. No, aparte nosotros como Ruso el grupo, y siempre si tenemos un grupo va a ganar, si uno patea para acá al lado no va a ganar. No, nosotros estamos en un WhatsApp, ahora se maneja así, pero todos los días hablamos. Hay lindas charlas, a veces se pelean los amigos, ¿viste? Pero se acuerdan de la época. ¿Hay muchos recuerdos o hay algunos que se han perdido? Sí, se pierden.
¿Eh? Obviamente que sí, que se pierde, porque hace bastante años que, más de 30 que, años que salimos campeones, y en el caso mío casi que yo no salgo, pero sí estoy en contacto con los chicos de afuera, chicos en esa época, estoy en contacto por medio del WhatsApp y el Facebook, y con lo del Pellegrini sí, me cruzo todos los días casi, pero es importante el hecho de que haya comunicación como el celular, porque tal gracias cual. A eso podemos siempre estar preguntando cómo está, cómo anda y esa cosa. Y nos mandamos saludos y siempre nos prometemos vamos a encontrarnos y por ahí, por X causa, por ahí no se puede eso hacer. Es importante. Es importante en el grupo, ustedes lo dicen, todo lo que conlleva a la conformación, a la parte humana, lo decía Taya. También aquellos que integraron el ambiente, digamos, hablamos de dirigentes, comisión directiva, cuerpo técnico y las mascotas, ¿sí? Así que si está por ahí detrás de cámara, le voy a ir pidiendo a nuestro mozo de turno, a decir verdad, es el mozo del bar del americano, y se vino hasta el trébol. Mire usted, pase adelante, señor Gastón Menebosi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. El mejor 5 que tuvo el Polaco. El mejor 5, ¿lo tuviste como jugador? Como jugador. ¿Quién le enseñó a jugar? El tío. No podía fallar. ¿El tío Dani? No. ¿Tenés alguna anécdota con el tío Dani? Que pobre, no pudo venir, le mandamos un saludo a Daniel Figueroa. En un bar. Venían los que salían en la foto, o sea que él no está en la foto, así que está loco. En la foto del campeón. Claro. Era mascota. Te saludo, mascota. Para no darte la espalda. Era mascota en esa época. Mascota, yo con Leo Sabino. Leo Sabino también está. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuatro? Cuatro o cinco años. Estaba siempre. Y después en el 95 también tuviste la. En el 95 ya estábamos. Ya era más grande. Ya pasaste otro sector. Sí. Rapidito, Gastón, porque sé que tu papá también lo está mirando y lo disfruta mucho. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando recordamos esto? Los campeonatos americanos, que bueno, vos sos de una familia característica tradicional del club. Y se viene mucha emoción. Primero emoción, después anécdotas seguramente, teniendo a un papá como Cleto, hay muchas. Me acuerdo de este año que ese partido en cancha de Piamonte, él no fue. No fue. Se quedó a organizar la caravana, tractores, carros, para hacer la caravana. Vamos, ya sí. Sabía, tenía la confianza de tenía la confianza, de salir puede salir bien o puede salir mal. Pero bueno, por suerte salió bien y hoy ellos están acá, son parte de la historia de la familia americanense. Bien, ¿saludos que le quieras mandar a alguien? No, a la familia y a los muchachos, porque siempre, siempre que los cruzo tenemos un grato saludo. A Russo, que lo tuve como entrenador de inferiores, así que bueno. Así le fue, lo echaron. Lo echaron. No puede ser. ¿Qué querés? Terminé el año, que es un logro. Estoy notando que no has traído café para mí. No, porque le traje a los campeones. ¿No? Claro. Pero yo soy hincha de Boca, salí muchas veces campeón también. Dale, gracias Gastón. Bueno, vamos a empezar, sí, a disfrutar de algunas imágenes que tenemos. También, por supuesto, tenemos palabras de protagonistas, a quienes los vamos a ir nombrando, junto, por supuesto, con aquellos que no están, que no nos han podido enviar videos, pero que están seguramente en el corazón de todos ustedes. Señor director, ¿tengo algún video como para empezar a disfrutar con la gente y con los muchachos de la mesa? ¿Tenemos? A Fabián Guione. ¿Puede ser? Vamos, dale. Hola, Polancos queridos, ¿cómo andan? Bueno, me alegro que estén festejando, que estén juntos. Y bueno, me pidieron que contar una anécdota sobre el año 89 cuando fuimos campeones. Yo jugué mi primer partido en americano contra Trebolense y ese día me tocó entrar en el segundo tiempo. Convertí un lindo gol y ganamos el partido. Después me enfermé y no pude volver a tener un buen nivel de juego, pero escasearon mucho mis goles, sinceramente. Y en el último partido antes de la final, que jugamos en cancha en el bosque, en el viejo bosque, jugábamos contra el Expreso, un partido nosotros habíamos perdido de visitante 1-0 y ese día teníamos que ganar para jugar el tercer partido. Y yo les dije a los compañeros y a dirigente que ese día yo iba a hacer el gol y que me iba a ir caminando y que no lo iba a gritar. Bueno, tuve la suerte de que en el minuto 40 convirtiera y tal cual lo había prometido, me fui caminando al medio de la cancha y como había tanta tierra en ese campo de juego, muchos no habían visto que entró la pelota. Y
y bueno, ese fue el gol que nos llevó a jugar después el tercer partido y lograr el título que nos dio tanta alegría. Les mando un saludo grande desde acá, desde Machu Picchu, y gracias por acordarse de nosotros. Bien, allí pasaba la palabra de Fabián Guione. Para los memoriosos, ¿de qué jugaba Fabián Guione? ¿Posiciones en la cancha? De 9. Delantero. Delantero. Delantero, se me olvidaba. Un jugador que no era técnicamente dotado, pero tenía mucha fuerza y mucha voluntad. Un sacrificio increíble. Bueno, ese equipo fue campeón a base de sacrificio. Desde el arquero hasta los suplentes. O sea, el grupo en sí era... muy compacto en ese sentido de poner todo dentro de la cancha. Nadie imaginaba nada, así que era increíble lo que corríamos y metíamos en la cancha, porque yo creo que en esa época se jugaba distinto al fútbol que se juega hoy. En esa época nadie se levantaba y pedía una amarilla. Claro. Vos mirabas el número y a la vuelta, tomá, te devolvía o no devolvía. Ahora no, ahora un full se levanta y pide amarilla. Claro. En esa época no. Se la aguantaba se mucho aguantaba, más, ¿eh? Sí. Porque era, sabía que después había vuelto. Claro, era increíble lo que ponían eso, los chicos que estaban en esa época. Aparte nosotros en el medio campo éramos volantes, todo de marca. Cuando se nos fue Pasarelli en la segunda rueda, éramos un desastre. Pateamos para arriba y corríamos, y para que nos hagan un gol tenían que matarnos. Pero bueno, para hacer un gol nosotros también nos costaba un montón. Pero gracias a Dios, en los dos últimos partidos pudimos hacer un gol en cancha de Americano y otro en Piamonte. Y una vez que hacíamos un gol, seguro que ganamos el partido. Eso era imposible que no hagan otro gol. Vos sabés que en el grupo de WhatsApp que tenemos, Leo Piazza, la otra vez mandó un logo, no sé qué sería, esa nacimos pueblo, somos pueblo. Ah, sí. La verdad que a mí me llegó esa frase, porque significa muchas cosas, la sí, verdad que un eslogan bien relacionado al centenario. Sí, me pareció fantástica. Y vos me decís qué significa, qué es para mí, vos decís nacimos pueblo, me sabe a lucha, me sabe a sacrificio, a unión, a pelearla, a compartir, a saber perder. Sí. Y si vos me decís a qué jugó Americano ese año, jugamos a eso, al logo que tiene Americano, eso de Somos Pueblo. Sí. Jugamos a eso. Jugaron a eso. Sí. Sí. Había jugadores, como lo nombró Cebolla, como Mauro Pasarelli, había un par de jugadores que técnicamente eran superiores. Pero el resto, como dice él, la luchamos. No nos tenemos que olvidar que tuvimos muchos contratiempos. Empezó en la primera fecha del campeonato, ya tuvimos 3 técnicos. Antes de empezar, fue un año. Nómbralos. Empezó el Tero Rodríguez. El Tero fue. Y el negro. Manrique. Que lo trajeron para el primer partido. Y asumió en la segunda fecha. El Agustín. Agustín Viga. Fue el año que hubo hiperinflación, el 89. Como te dije anteriormente, éramos jugadores de distintos lugares, así que era difícil juntarnos para entrenar, para así, y no había tanto trabajo. No. Yo he visto otros equipos de Americano que realmente estaban con mucha técnica, muy bueno. Nosotros nos basamos más en la unión, en el sacrificio, sí, en la lucha. Pero salieron campeones. ¿Eh? Sí. Sí, pero vos fíjate, plantel teníamos 2 formoseños que eran Ismael y Ramón, que venían, hacía unos años que estaban ahí. A eso lo unías, a un grupo de locales que era muy reducido porque había muchos jugadores afuera. Vinieron jugadores de Rosario, Solari, Jorge Solari, Rossi, los dos Guiones, Rossi, y venían 2 muchachos más, un Foresto y un Scharfield, que fueron suplentes todo el tiempo que estuvieron. Sí. Pero venían acá a jugar y no se pudieron ganar el puesto porque había gente que la peleaba mucho. Después estaba Kiefer. Era volante y pasó a ser 4 para poder estar, o en algún momento entre 8 y 4 jugaba Dani Figueroa, jugaba Horacio Moresco, ¿no? Sí. O sea, vamos a hablar de lo que jugaban bien. Sí, Horacio Moresco. Jugaba Marcelo Palmieri,
Marcelo Palmieri con unas condiciones tremendas, por ahí con algún problema de entrenamiento y todo eso, pero unas condiciones bárbaras. Sí, sí. Y vos mirabas para atrás y a Juan Guioné, hay una anécdota que no sé si algún día la va a contar él, lo arreglaron, lo contrataron, con el yeso puesto en su pierna. La va a contar en la nota. ¿Lo va a contar? Que tenemos, bien, así listo, que no le quemes la anécdota. Bueno. Es una gran anécdota. No, una cosa es mortal, es mortal. Y hacíamos los partidos de pretemporada, como dice Ramón, que estábamos con Entero Rodríguez, y por ahí todos los fines de semana o cada partido de práctica venían 4 o 5 jugadores distintos, hasta que al último llegamos a formar un plantel ahí. Claro. Ahora, después, cuando nos asentamos y acomodamos a lo que jugábamos, sabíamos mucho de nuestros problemas para jugar. Entonces la poníamos lejos de nuestro arco y bueno, después veíamos de qué manera hacíamos el resto. Carlos, recién nombrabas a Ismael García, tenemos una nota también que nos ha enviado desde Formosa, tomando mates estaba Ismael, así que le mandamos un saludo. Cuando queda, señor director, compartimos la nota con Ismael García también para toda la gente que está del otro lado y para los muchachos aquí. Hola gente linda de Carlos Pellegrini, feliz de haber sido parte de ese gran equipo del Club Atlético Americano. Felicitaciones por los 100 años. Saludo a mis compañeros, los campeones del 89, y para mis hijos, Janina y Juan Cruz. Con cariño, Ismael García, el formoseño papá. Hablando de personajes, ¿quiénes eran los personajes del grupo? Los que te hacían reír mucho. Bueno, recién nombraba a Marcelo Palmieri, también no puede estar presente por cuestiones laborales, así que le dejamos un saludo grande virtual a la distancia. Personajes del grupo, a ver, los que te hacían reír, los que molestaban. El ruso molestaba. ¿Molestaba a eso? En la cancha. No había uno. Él jodía como en todo. El ruso, tengo la anécdota de la primera práctica, que te la cuente. Yo con el bolsito, Legión Rusa arriba en la camioneta. Sí. Lo llevaban hasta abajo de San Jorge y a venirse. Y esta es la práctica, sí, ruso, a correr. Sí, esa fue la práctica. Que vamos a entrenar, bueno, cayó, creo que fui el primero que arreglé ese año. Me subieron una camioneta y me largaban ya cerca de San Jorge. Sí, y tenía que llegar caminando, corriendo. ¿Viste cómo era antes? No, aparte, esa era otra de la virtudes que tuvo Americano, o los jugadores de ese año. Sí. Que teníamos un profesor, Moreto. Fabián Moreto. Marcelo Palmieri, a veces lo quería la trompada porque no quería correr mucho. Claro, nos llevaba allá a la curva de San Jorge, para llegar a San Jorge, y ahí decía, tanto minuto, tiene que llegar a la Americana. Y tenía que llegar, Y eso era, por eso te digo que era un equipo o un grupo que se rompió el lomo para llegar a conseguir lo que se consiguió. Y después, cuando veníamos a trabajar al bosque, nos llevaba 4 o 5 kilómetros a la oscuridad, al campo, y allá nos decían, bueno, tantos minutos tienen para llegar acá. Y teníamos que venir. Y tenían que hacerlo. Y estábamos. Y lo hacían. Lo hacíamos. Sí, lo hacíamos. Después, no te quedaba allá. Después nos agarraban en la cancha ahí, él nos hacía hacer todos los trabajos con pelota, tenía que mirar en dónde había el pasto, dónde iba a picar la pelota y dónde tenía que poner el pie. En esa época jugaba en el bosque. Era fácil, los habilidosos nos mataban ahí. Tipos como Flaco sí que pateaban para arriba, pero nosotros nos costaba. La verdad que... No, pero había una cosa muy destacable que es lo que vos decís. Fabián era sus primeras armas como profe. Ponerlo en un grupo como ese, con gente grande, con gente que venía por ahí, Rossi o todos que habían sido profesionales, que estaban, claro. Mauro Passarelli, y nadie le faltaba el respeto, pero a nadie se le ocurría decir nada. Nada. No. Después, bueno, Marcelo en otro momento, Marcelo Palmieri, siempre él se tenía que salir con que sí, no nos haga correr tanto porque te vamos a dar. Me imagino. Qué lindo, nene, Sí, sí. Nombraron a Mauro Passarelli, que después lo vamos a tener también en una nota. Hay muchas anécdotas de Mauro Passarelli. ¿Era tan así? De que entrenaba cuando cuando quería. Tenía ganas. Hay una cuestión, que Mauro, a Pellegrini viene y dijeron que jugaba de 9, y él no era 9. Jugaba adelante, pero claro, no era un 9 de área como pensamos nosotros. Y bueno. Pues la pelota la tenía siempre él. Que era más fácil. Lo único que teníamos que hacer es correr, quitar la pelota y mirar dónde está Mauro y se la damos.
Incluso era... tenía una forma media desfachatada, ¿no? No era un porte de jugador que vos decís súper atlético, pelito largo. No, jugaba. Ah, me dijo recién, hablé con él y que digan que era el mejor. Que era el mejor. Sí, yo lo digo. Lo sigue sosteniendo. No, sí. En el tiempo. Es el mejor. Era el mejor. Sí. Siempre puntual en práctica, no fallaba nunca. Eso es lo que tenía bueno. Eran muy pocos los dotados técnicamente y él era uno. Que se necesita en el plantel también. Obviamente, era. Que se necesita en el plantel. Hablando de los integrantes del plantel, Enrique Ahumada también es de los pagos de San Francisco, sí. ¿No? Es cordobés. Por lo menos reside allá, ¿no? Nos ha enviado un particular video. Lo quiero compartir con todos ustedes porque quiero que disfruten del regalo que les va a mostrar. Tiene la pilcha que usó en esa final, camiseta y pantalón, la tiene intacta. Así que lo compartimos, Enrique Ahumada también hablaba con nosotros, nos dejaba este video. Gente de Pellegrini, muy contento de esta nota. Recordando que se vienen los 100 años de Carlos Pellegrini. Y mi querido club que lo quise, lo quiero y lo voy a querer siempre, porque me han respetado, me han hecho sentir muy bien, agradecido por siempre. Como lo verán, tengo la camiseta y el pantaloncito de cuando salimos campeones. Lo guardo para siempre, eso es algo que no me lo olvida nunca. Es más, tengo recuerdos de todos los muchachos, pero no me voy a poner a nombrarlo a todos. Pero sí, a Oscar Figueroa, que lo quiero mucho, un amigo impresionante, el Flaco Elías. Y no quiero nombrar, sino voy a quedar mal con todo. Y a toda la hinchada, a toda esa gente buena que siempre nos apoyó, siempre estuvo con nosotros. Tuve la suerte de jugar en muchos clubes, pero el recuerdo más bonito y más hermoso fue de Americano, de Carlos Pellegrini. Muy contento. Yo le mando un saludo grande y un abrazo pero enorme para toda esa gente que se acuerda de mí. Y bueno, y tengo una foto también para mostrarle. Aquí la guardo con mucho cariño y mucho recuerdo. Para que vean que yo, Americano, lo quiero con toda mi alma. Un abrazo enorme, suerte y muchas felicidades para todos. Bueno, muy bien, allí pasaba la palabra de Enrique Ahumada también, otro de los integrantes de este gran plantel campeón del Polanco 1989. ¿Qué recuerdan de este muchacho? El pelo oscuro, pelo doblado, se oscuro, desapareció. Principalmente. Está todo blanco, nosotros así, también. Así, sí. ¿Hacia el carril? Era calladito. No, ¿sí? Jugaba más de... Muy izquierdo, porque antes... Calladito jugaba, no hablaba. No hablaba casi, era... Reservado el hombre. Sí, sí. Pero cumplía, sí. Pero cumplía. Mientras tenemos imágenes que vamos a ir compartiendo también charla mediante, quiero preguntarle cuáles eran esos equipos bravos de la época, Flaco, porque ustedes me decían cómo se habían acomodado, cómo se habían nutrido jugadores de algunos foráneos, otros locales, para el armado del plantel. Pero siempre en la liga hubo equipos que se armaban para pelear arriba. ¿Quiénes eran los candidatos de ese año, Flaco? Primero, Ahumada jugaba bien, jugaba por izquierda, pero vos sabés lo que era Juancho García ahí, queriéndole ganar el puesto y peleando el puesto continuamente. Dejame mandarle un saludo, estaba engripado, no podía venir. Un pibe que en los entrenamientos volaba y bueno, después a la hora de jugar, claro, era más joven que nosotros, le costaba jugar muchos minutos, pero ¿sabés lo que entrenaba y jugaba? El Expreso de ese año era una cosa de loco, estaba muy bien armado, jugaba muy bien y... La verdad que en esos últimos partidos renegamos muchísimo. Era primero defendíamos que no nos hagan gol y después si podíamos llegábamos. ¿Jugamos 5 veces? No. ¿En el año? Sí, ¿con el Expreso? Sí. Y perdimos los 3 primeros partidos. Los 3 primeros partidos jugamos contra ellos, los perdimos los 3. Le ganamos los 2 fundamentales. Que fue el último en el Bosque y la final en Piemonte. Qué loco. Sí. Sí, el gol de Juancito Rossi. Juancito, que le decimos Juancito, pero se llama José Alberto. Sí. Pero todo el mundo le dice Juancito. Pero tenían cada jugador que más venía ese año. Y bueno, después había equipo durísimo. Sí, pero el rival fue el Expreso. El Expreso. ¿Es que nombres algún jugador que se acuerdan del Expreso? Capelletti. Y el Negro Celi.
Y la Casita Quintero, ¿te acordás? La Casita Quintero y uno que Negro Seri, Papa. Guzmán, ¿cómo es? Tenía un número 10 que jugaba muy bien también. Que era de Santa Fe y el 5 también era de Santa Fe. Y yo me acuerdo que la Casita Quintero faltaban 5 minutos, ¿te acordás que Giovanni le pateó y le trabó el Juan y voló? Se quedó con la pelota, tenía una cosa loca. Y después los dos centrales que tenía el Expreso que eran de ahí. No tenía un plantel. Un buen plantel. ¿En el arco está Chamaco? ¿Es Chamaco o no? No, era de Santa Fe un flaco. Flaco. ¿Cómo era? No me acuerdo el apellido, pero después al año siguiente fue de San Martín. Sí. Ay, no me acuerdo. La gente. No. Cada vez que miro imágenes de esos años, la cantidad de gente, dos, tres hileras. Era impresionante. Qué locura, ¿no? No, una cosa de loco. Pero yo que vine del 83 hasta que terminé de jugar, la gente siempre iba, por más que íbamos segundo, primero, tercero, cuarto, la gente iba a la cancha antes, temprano, a ver los partidos. Iba la familia. La familia iban. Era increíble. Ahora no tanto. El Toto pero Arengue, van también. Mirá. Nosotros en la segunda final que se jugó en cancha de Americano, sí. La entrada en calor la hicimos enfrente del bar y después nos cargaron en unas camionetas y nos llevaron. Yo te juro que cuando me bajé de la camioneta y encaré para la cancha y vi toda esa gente, digo, ¿qué hacemos si todos estos locos embalan para adentro? El Expreso vino a festejar el campeonato. Sí. Se comía. Era bravo, No. Ustedes tenían la necesidad de ganar. Sí. Teníamos que hacer un gol. Habíamos perdido 1-0 en cancha de ellos el primer partido. Bien el resultado. ¿Allá? Bueno, ¿habían perdido bien? Sí. No, parejo, pero habíamos ganado dos o tres goles. Como el 1-0 en cancha nuestra también estuvo. El problema nuestro era que teníamos que marcar al grandote de ellos. A Capelletti. Entonces Marcelo Palmieri habíamos dicho, lo marcaba el hombre a hombre. Antes del partido el tobillo así. Fue el doctor Corte, le metió una pichicata y jugó. Y decía, pero ¿cómo va a jugar con ese tobillo así? Y jugó. No. Porque yo había pedido para marcar a Capelletti. Le daba por la cintura, pero el problema del Expreso era Capelletti. ¿Vos qué le hiciste en el área? Vos era duro. ¿Qué le hiciste en el área, chica? Vos era duro. Vos era duro. En la cancha de ellos. Era lucha libre ahí en el área. Y entonces yo le pedí para marcar. Porque yo sabía que si le anulamos a ellos, al 9 de ellos le teníamos que ganar. Y entonces después dijeron, no, que lo marque Marcelo. Bueno, listo, lo va a marcar Marcelo. Lo único que tiene que hacer Marcelo es marcarle. ¿Y pero a quién sacamos? Ismael García. ¿Y quién va a jugar de 3? Horacio. Listo, ahí está. Y así terminamos, jugamos los dos partidos. Porque el problema nuestro era marcarle. El Horacio era técnicamente un fenómeno. Siempre fue un tipo que vos le dabas la pelota, salía jugando. Con cualidades técnicas. Sí. Pero marcar era marcar poco. Entonces no sentía la marca él. Entonces que ahí hablamos y dijimos que lo marque Marcelo, o si no, me lo dan. Me lo dan. Sí. No, te lo entregan. Sí. Porque en el partido acá en la cancha de ellos, les pegué sin querer queriendo. ¿Cómo fue? Contalo. Tenés que contarlo. No, en un córner, a favor nuestro, sí. Le dije, déjenme solo. Se fue el flaco, se fueron todos. Y el Horacio me dice, sí, me quedo solo, le digo. Y cuando se da vuelta, yo era chiquitito, se da vuelta donde le pegué. ¿Dónde más le doy? Cayó. ¿En ¡oh! línea no te vio? No, qué sé yo, si me vio en línea, no. Yo salí corriendo y me fui al área chica. Y cuando se levanta el árbitro, se levanta él y le dice, ¿a quién me pegó? Le digo, ¿cómo te pegó? Si es chiquitito que tiene la mano de qué, mirá. Encima te defendí el árbitro, nada, no, una cosa loca. ¿Cómo te...? Y a la otra jugada venía así y el Horacio iba a marcarle y él me vio que yo iba atrás. Le tiró un codazo y yo me agaché y le pegó al Horacio. Por favor, se arrodillaba y le pedía disculpas al Horacio. Era para este. ¿Y no te la pudo devolver entonces? No, jamás. ¿En todo el partido? No. ¿No te la pudo devolver? No. Jamás. Bueno, quiero saber detalles de la gran final. Hay muchos mitos que recorren esa gran final. El gol, el silbato que se sonó. ¿Qué me pueden decir? Bueno, que el planteo era así, como dijo Ramón recién, un Marcelo sobre el 9 y jugaba, ese partido había jugado... De 5 y de 10, de volante por izquierda, el Juanchi García. Juanchi García marcaba a Celi. Era una carrera de 100 metros. Era una carrera de 100 metros. O sea, toda la charla técnica había sido así. Marcamos. Sí, por ahí uno miró y dice, ¿y qué hacemos cuando la tenemos? La tiramos allá y... La tiramos a Rossi, que la aguanta, y a Fabián. Mauro Pasarelli ya no estaba en el plantel. Mauro se había ido, le había ido a jugar a Río Cuarto, ¿era?
Claro, y Jorge Solari se había lesionado, o sea, teníamos unas cuantas bajas en esto. Sí, sí. Así que, bueno, era... en el medio de la cancha, cuando ellos querían pasar, era entre Ramón y el Ruso, sabés lo que te daban. Entonces nosotros ahí atrás la recibíamos un poquito mejor y la podíamos yo tirar lejos y Horacio salir jugando. Venía de alto, más o menos cabeceaba, y si no era... O sea, Guiones siempre quería que yo juegue con él porque yo cabeceaba en el área, claro. Pero no me pida que haga otra cosa, porque realmente nadie me enseñó y no aprendí. Entonces, claro, ¿eras el capitán del equipo en esa época? No, el capitán era Horacio, pero... Pero te supe ver en alguna imagen con el asiento. Mirá, que había un problema, lo habían expulsado o amonestado o algo en un partido anterior, entonces le habían prohibido ser capitán y ahí hubo un par de partidos que yo fui capitán. Ejemplo, el que jugamos en Piamonte, que Piamonte tenía un equipo bárbaro y le habían pegado al árbitro, y entonces en un momento el árbitro, la gente, el 4 de Piamonte le pegó al árbitro. El árbitro se cae, lo sacan, lo llevan al vestuario, se recupera, ¿qué hace? Llama a los dos capitanes. Cuando yo llegué al vestuario, que tracé yo solo porque nadie vino conmigo, sí. El comisario de ese momento, que no lo voy a nombrar, vos sabés... La apurada que me pegó, que acá se sigue el partido, porque si no acá nos matan a todos. Y el árbitro dijo, bueno, sigamos. Pero le dijo al árbitro. Cuando entramos a la cancha, el árbitro me agarra el brazo y me dice, ustedes ya ganaron el partido, yo ya le expulsé 5 jugadores al otro. No hagan los pavos, que de acá nos vamos todos. Nos empataron, Piamonte festejó el empate y después lo ganamos en la liga. La verdad, yo nunca le creí al árbitro que iba a hacer eso. Y lo hizo, pero había ligado. Había ligado lo lindo. Hoy levantan todo y se van. En ese momento, con la presión de la gente. Al mínimo empujón. El señor se quedó y seguimos jugando todo. Pero bueno, es por eso era otro de los partidos complicados. Quiero saber lo del gol, el mito. ¿Se escuchó el silbato o no? Yo lo escuché. Así. Yo la verdad que no escuché. Yo tampoco. Yo no escuché. No. Y eso que... Está repartido el tema. No. ¿Qué decimos? No le maten. Si la hinchada de ellos fue. Pero si tocaba el pito fue la hinchada de ellos. La hinchada de repente pensé que fue algo... preparado. No, porque siempre tuvo esa idea de que... el ruido vino de la hinchada del Expreso. Ahora van a entrar a la hincha del Expreso que quedan de esa época, ni para acá. Muchachos. Agustín contaba que estaban entrando en calor Norberto y el Bocha Gavarella, bueno, falleció. Y la idea era, sacaba a Rossi y ponía al Bocha para ver si creaba una situación de gol en los últimos 5 minutos. Y va el pelotazo allá y... Pateó y fue gol. La bajó el Juan y se la dio al Fabián y Fabián se la tiró para allá, entró el otro y la mató. La verdad es que nosotros ahí atrás estábamos muy preocupados por marcar. Claro. ¿Qué pasaba en el área? Era otro mundo. No. Seguimos escuchando a protagonistas, Juan José Guione. Después vamos a estar con imágenes de la cena de campeones también, que es un lindo y grato momento para el recuerdo de todos ustedes. Cuando quiera, el arquero de ese momento, el arquero titular. Hola, pueblo polanco. Les mando muchos saludos, muchos abrazos y felicitarlos por los 100 años del aniversario que están por cumplir de ese gran club. Bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para el grupo del 89, que salimos campeones. A todos los muchachos, que había grandes jugadores, pero también excelentes personas. Y bueno, una anécdota te puedo decir que me vienen muchas a la cabeza, pero hay una que la quiero contar porque es risueña. Cuando vinieron a contratarme Piazza y Lingua, se encontraron que yo tenía un yeso en la pierna y me había quebrado la tibia jugando. Faltaba un poco más de un mes para empezar el torneo y yo les prometí que iba a estar. Bueno, así fue, empezó el torneo con un poco de dificultades, pero después creo que en la segunda fecha ganamos el Clásico y eso nos motivó y pudimos hacer un gran campeonato, saliendo campeones merecidamente. Quiero decirles a todos los compañeros de los años que estuve ahí, agradecerles muchísimo, hice muchos amigos a pesar de que hace mucho que no los veo, compañeros, amigos de la vida, y agradecerle a todo el club y a la gente, a los hinchas, por la posibilidad que me dieron de jugar ahí.
Así que arriba, Polancos. Bien, quiero que me digan características de este arquero. En esa época, bueno, se hablaba mucho. En la tercera fecha creo que jugábamos contra San Martín de la Escoba de local. Porque yo la primera fecha no jugué porque el Manrique me dijo que yo tenía me dolía la pierna y no me hizo jugar. La segunda fecha fui al banco porque el Agustín quería que esté al lado de él. La tercera fecha entré a jugar y en una pelota no corría yo, no fui a diputar y este me dice, si no corres te voy a cagar trompada. Y este me dice, no le jodas porque te va a pegar en serio, me dice. El flaco de Lía me dice, Cebolla, quédate quieto, pues si no te va a pegar en serio. Me dice, corre y no haga. Tenía un carácter. Y de atrás él te ordenaba, te retaba como un hijo. Sí. Y vos uno que es consciente te le hacía caso porque él de atrás ve todo. Fue arquero de mexicano muchos años. Y él sabía los errores que podíamos cometer y después en el vestuario. Sí. No. ¿Era salidor o era más bien atajador bajo los tres palos? Y no era tan salidor por el hecho de los pies, porque no arrancaba. Ahora bajo los palos y la altura era segurísima, en ese sentido no. Pero no era necesario que salga, porque estábamos los 11 atrás. No había forma, ¿eh? No. Aparte, con el flaco, lo alto y era y cabeceaba todo, ¿no? Es una cosa de lo que genios que son. ¿Tenemos? No, pero Juan espectacular. Claro, un arquero de nivel, se podría decir. Y te voy a decir una cosita, lo arreglaron lesionado y jugó todas las fechas, todos los partidos, no faltó nunca. El pobre Isaac Robre se comió el banco todo el año. Isaac, le mandamos un saludo a Isaac Robre también, sí, integrante del plantel. Atajaba en reserva, ni un minuto. Soy partícipe del título también. Aparte, vos tenías que correr porque iba al vestuario y te agarraba, Viste que ahora los arqueros en que juegan con la pierna, salen jugando, sí, claro. El tiro de arco lo patean siempre los arqueros. No, él no te hacía nada. No, eso no hacía. Si tiraba una para atrás, sabés la de puteada que se venía de allá. Sí, que no se acostumbraba a eso. No estaba. No, pero no. Antes vos le pasabas, le podía agarrar al arquero. Antes la agarraba. Nosotros a veces de la mitad de la cancha, la tirábamos de una para. El arquero la agarraba. No estaba en esa época lo del arquero jugador. Claro, tal cual. Tenemos imágenes de los festejos, de la cena de campeones. Cuando quieras, señor director, compartimos esas imágenes y seguimos hablando con los muchachos. Bueno, la verdad que esto es ver estas imágenes es emocionante, ¿no? Mire lo que es el armado, el generar justamente el espacio para la recepción después de los campeones, las familias. Qué locura, ¿no? Cuántas cosas. Vos sabés que esta fue la que más gente participó. En esta fue la fiesta donde hubo más gente festejando. Festejando un campeonato de americano. Que no nos alcanzó el gimnasio, tuvimos que ir a armar una carpa. Una carpa afuera. Mirá las caricaturas. Impresionante. Fútbol, genialidad. Mirá. El fútbol se vivía de otra manera. Yo me acuerdo, trabajaba en el banco, se hablaba de lunes a lunes. No había un paro, se hablaba continuamente de fútbol. Era quién juega, quién no juega, si está sano, si. Se vivía el fútbol. Qué bárbaro. Sí. Fue una época, para mí, la década del 80 y el 90, irrepetible en cuanto a la cantidad de público y en lo que la gente vivía el fútbol. Muchos dicen que al no haber otro tipo de actividades o tantas disciplinas. No se televisaba el fútbol. Y no se televisaba, puede ser que eso colaboraba para que la gente vaya a la cancha. Pero a mi entender, la gente iba porque el fútbol es tan popular y la gente americana ha acompañado tanto, ¿sí? Por historia, que ahí está la clave. La gente iba a la cancha porque le gustaba y por eso iba y juntaba el dinerito para pagar el ticket, ¿no? Pero en la segunda ya estaba la cancha llena. Ese año salió campeón en primera y segunda. Sí. Y ser jugador de un equipo de primera en esa época era algo importante. No, realmente tenía un valor extra. Claro. Que hoy de repente no lo noto. No, era lo mismo. Antes. Sí, porque el llegar a jugar a primera. Era todo un mérito, no llegaba cualquiera. Porque en esa época se traían mucho, más jugadores que ahora de afuera. Claro. Acá los que
conocen la liga, jugadores que de repente dejaban la primera división, y hay sobrados casos en la liga, venían acá, al interior, principalmente a esta liga. Sí, 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 jugadores de renombre. Sí, que dejaban de jugar en Central, en Newell, en Santa Fe, venían para acá. Vamos a ir nombrándolos mientras vemos las imágenes, porque no quiero obviar a nadie. Ustedes me harán recordar si en todo caso estoy olvidando alguno, ¿sí? Horacio Moresco, a quien le mandamos un saludo, nos ha dejado un videito para lo que fue la misión anterior, muy emotivo, porque él también, desde pibe, pudo ganar el campeonato del 76. Bueno, Carlos Elías, que lo tenemos en la mesa, Daniel Figueroa, Marcelo Palmieri, Juan Carlos García, bueno, Juanchi también un saludo, que nos avisó que por un estado gripal no podía ser de este especial, Ramón Zárate, Jorge Solari, Ricardo Cornaglia, Sergio Kiefer. ¿De dónde era Sergio Kiefer? ¿De dónde es? Santo Tomé. Santo Tomé, bien. Mauro Pasarelli, Enrique Ahumada, que lo escuchábamos recientemente, Ismael García, Norberto Portesio, que lo tengo aquí a mi lado, Juancito Rossi, Ponzo. No tengo el nombre de Ponzo. Gabriel. Gabriel Ponzo. El sábado estuve con él. Está en San Jorge el chico. Gabriel Ponzo, bien. Juan Guione, Fabián Guione, Isaac Robere, Carlos Gavarela, ya fallecido, y Javier Robere, el Chato Robere sería. El Chato. Era jovencito y jugaba. Sí. Tenía 16 años. Sí, ponele un poquito más. ¿Sí? Bien, algunos que me estoy olvidando, yo son los que tengo que me han pasado los muchachos. Ruso, yo insisto con ese chico Foresto y el otro que vinieron en la. Cierto. Pero cuando. Hubo un momento que se cortó la liga y... Pero Foresto tuvo un problema de lesión también, sí, que tuvo como tres meses, cuatro, y después vino... Y no terminó el año tampoco, volvió a lesionar y no vino más a jugar. Pero después sí, todos los otros jugadores... Eran jugadores de Cesarini ellos y volvieron a jugar allá. Claro. ¿Cuánta gente le calculan que pudo haber habido esa noche? No sé, había mucha. Yo soy malo para calcular, Jorge lo sabe, así que no voy a tirar un... Yo no sé porque estaba con hepatitis, qué vivo. No me digas. No fui. Ah, te perdiste la... Me perdí la cena. Qué linda, ¿eh? Qué linda joda. Qué linda joda, bueno. Parecido. Son cosas que... Pero ¿qué pasa? Pasar. Es como que la gente llama a la gente. Cuando el entusiasmo... Mira qué lindo. Mira la silla esa de madera. De madera. Pero fue increíble la gente que había... Impresionante, sí, tal cual. 28 del 10 de 1989. Una seca era, un tierral había. Sí. Ahí está, la algarabía de los muchachos. Esto iba en el hinchado, ¿no? Este es Gómez. ¿Conocen alguno de allí? Este es Gómez. A ver, alguno más. Son muchos años. Han ido cambiando. Mirá el Triqui. Triqui. El Triqui que siempre me contaba en la cancha que él se hacía de una camiseta del año, del campeonato. Él siempre iba. Su objetivo era conseguir una camiseta, ya lo venía hablando. Pocho Garabale. Lo venía hablando el jugador y entonces la. Se quedaba con una camiseta de los campeonatos y ha tenido muchas de verdad. Ahí está el Beto Toraglio. Bueno, para ir cerrando en cuanto a lo que ha sido este campeonato, porque bueno, vos me lo comentabas, el hecho de por qué te pareció, Ramón, que el equipo logró el campeonato. ¿Cómo era la parte... dirigencial ese año, se hablaba mucho, eran los dirigentes de ir a apretar en la semana, che muchacho, se viene el clásico, hay que ganar, se hablaba mucho o ustedes entrenaban con el cuerpo técnico y nadie los molestaba? Jamás fue un dirigente jamás, de la cancha. Jamás. ¿No? Yo jamás vi un dirigente dentro de la cancha ni dentro del vestuario decirnos, mire, ese año no. Éramos nosotros, el cuerpo técnico y a otra cosa. Podemos contar que los domingos al mediodía no había fideo, principio había asado. Sí. Hasta que un asadito. Un asadito y algún vaso de vino. También. Un solo vaso. ¿Y a qué hora se jugaba el partido? 4:30. A las 4:30. Ah. Pero hasta que
el señor Rossi y el señor Solari dijeron, no, esto no puede ser. La idea de hay que comer tallarines. Tallarines. Y después, noche, bueno, sí. Rossi, la cantidad de pizarrones que dibujó, dando a dónde había que hacer cada cosa. Jorge Solari en la final, como él no jugaba, agarró un pizarrón, hizo un croquis, nada. Si teníamos que hacer todo eso, salimos mareados. En una gran charla que estaba Mauro Passarelli, le dijo, vos cordobés lo seguí al 3. Y Mauro dice, pará. Perdoná, yo al 3 no lo voy a seguir nunca. Si la lleva al 3 y lo mata el arquero mío, no me importa. Ahora, que el 3 me marque a mí. Esa charla técnica fue fantástica. Sí, claro, sí. A esos monstruos. Si, igual que si vos a Mauro le iba a decir, andá, parate en la barrera, te decía que no, él se iba. No, ¿qué va a venir a defender? No, defiendan ustedes. Era el dueño de las pelotas paradas, sí. Passarelli, ¿no? Sí. Horacio pateó alguno. Muy pero raro. Bueno, hubo un partido, el de Susanense, que teníamos que ganar sí o sí para llegar a la definición. Tiro libre a favor nuestro y fue Horacio, salió del fondo y fue allá a querer patear y la acomodó, ¿viste? Y Horacio viene Passarelli y lo toca así, dice, Horacio, déjamelo que se la meto allá porque el arquero va ahí atrás de la barrera y yo le voy a hacer el gol allá. Y se la hizo. Y en el clásico y también hizo lo cayó adentro. Me acuerdo el pobre loco Cafarati cuando hizo dos pasos para atrás de la barrera, que hizo volver. ¿Para qué va a volver? Cafarati, qué arquero. De chiquito. Después Cafarati, un par de años más. Adelante no le hacía más ese gol. Eso te la sacaba. No se lo hacía más a ese gol. Ruso, vos tenés que jugar contra tus compañeros, ¿no? El Susanense. Sí. ¿Eh? Sí, y yo pasaba algo, te insultaba, había bronca en la semana. Yo me fui un año de jugaba en María Susana y me fui a Piamonte. Oh, el clásico año, rival. Y el primer partido fue en cancha de Susana. Ah, qué lindo. Nada de eso, le hice un gol. Eso día sí me putearon. Sí, pero de ahí, hermano. Te compraste todos los boletos, Ruso. El único que hiciste en la carrera se pasó justo a Piamonte. Sí, qué baro. Yo lo que te quería decir es que la forma de jugar o todo esto que estamos contando cambió muchísimo. El 10 años siguiente cambió totalmente la forma de entrenar, eso que decíamos que íbamos y corríamos 10 kilómetros. Sí, actualmente hoy no se hace más siquiera, pero fue cambiando. Fue la forma de jugar, de trabajar en ese momento, que era lo que, bueno, hicimos lo que mejor pudimos todos, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Pero más no le salió. No, aparte hoy en día casi todos los clubes tienen los jugadores en el pueblo, digamos, sí. Y practican de martes a viernes. Nosotros, claro. Venían los de afuera, venían después cuando empezaba el campeonato, los jueves. Y el técnico no tenía ni tiempo de decir, pará, vamos a hacer una pelota parada, claro. Porque en el invierno, el frío que hacía, me imagino, vos te parabas y... No, había que antes no se practicaba pelota parada, nada, con el Agustín lo que hacía buen grupo, no. Pobre Agustín hacía lo que podía también. No. Vamos a seguir escuchando a protagonistas de ese momento, de esa linda época. Hay una cuestión que yo me acuerdo que en el clausura quedamos afuera y faltaba ponerle para jugar los partidos finales. Sí. Como tres semanas. Eso fue tremendo. Nos cargaban en auto y íbamos a jugar todos los miércoles. Los miércoles íbamos a jugar a Renato Cesarini con una categoría de los selectivos, claro, de Cesarini. Para mantenerse. ¿Sabés cómo la tenían a la pelota? Iba para allá, iba para allá. Ellos, lo que corrimos, lo que defendimos ahí. Ahí aprendimos a defender más todavía. Mauro Passarelli también nos envió un saludo muy especial. Andaba con una casaca, pero bueno, de las modernas y del Polanco. Lo escuchamos al goleador Polanco. Dale. Para todos los televidentes de Canal 4 de Carlos Pérez y el Trébol, mi nombre es Mauro Passarelli, aunque ya no me conozcan porque ya no tengo pelos. Yo jugué en Americano de Carlos Pérez allá por 89, 90, 91 y 93. En el 89 tuvimos la suerte de ganar el campeonato. No éramos un Dream Team, pero se formó un equipo competitivo con muchos jugadores locales y también algunos muchachos de Rosario y de San Francisco. No voy a dar nombre para no olvidarme de nadie, pero todos de ahí, Agustín Viga, que era nuestro técnico, supo formar un muy buen grupo.
que fue fundamental para el logro del título. Yo soy un agradecido de haber estado tantos años en el club. Me brindaron siempre todo, no puedo decir todo y más. Obviamente yo también intenté, por lo menos en la parte futbolística y humana, sobre todo en la humana, dejar una buena impresión. Y bueno, creo que lo logré porque todavía tengo muchísimos amigos, tanto como de jugadores como personas de ahí, de dirigentes y personas que son de ahí del club, y hinchas. Y bueno, hoy algunos que ya no están, pero tengo gratos recuerdos de ese paso por los 4 años que tuve en el club, y donde, como decía antes, siempre me brindaron todo. Anécdota futbolística, mucho no me acuerdo, porque ya pasaron muchos años, pero sí recuerdo una que la cuento mucho, y es que, bueno, a la única persona que voy a nombrar. Yo cuando llegué en el 89, estaba como utilero, Cleto Menegossi, y bueno, la verdad que yo siempre le dije Cleto a él, porque le decían Cleto, y en realidad yo creía que era un sobrenombre, como se usa habitualmente aquí en Argentina. Y cuando ya al 4º año que me iba, que ya no volví a jugar americano, se me dio por preguntarle, le digo, Cleto, le digo, vos 4 años estuve acá, siempre te dije Cleto y nunca te dije tu nombre, le digo, ¿cómo te llamás? Cleto, me dice. Entonces, bueno, fue una risa, porque la verdad que no, nunca había escuchado ese nombre, y es una de las tantas anécdotas que tengo que, bueno, no hemos reído mucho, todavía ahora nos reímos, con Cleto Tercilio. Y bueno, nada, dejarle un saludo muy grande a toda la gente polanca, a todo americano y a toda la gente de Carlos Pellegrini, que de una forma u otra tiene un recuerdo de mí. Bueno, muy bien, la palabra de Maurito Passarelli, le digo Maurito todavía, ya está un poquito grande. Y falta la de Juancito Rossi también, ¿no? El hacedor del gol, que le da el gol agónico, que le da el título en definitiva a Americano en 1981 en cancha del Atlético Piamonte, ganándole 1-0 al Expreso, ¿sí? Vamos a justamente esa nota, la compartimos, así vamos cerrando esta hermosa velada que estamos llevando adelante con estos muchachos. Bueno, buenas tardes. Primero quiero mandar un saludo y una felicitación muy grande al Club Americano Carlos Pellegrini en sus 100 años y desearle lo mejor a esa gran institución que está lleno de gente que ha dejado una marca en mi vida, porque los momentos que he vivido en ese club han sido realmente hermosos y he conocido un grupo de gente fabulosa. Un saludo muy grande para toda la hinchada y espero seguir en los festejos de esa gran institución. Y sobre todo saludar a mis compañeros, jugadores, que en aquel momento tenemos un grupo de WhatsApp, así que estamos continuamente hablando con ellos. Y bueno, y recordando esos momentos que creo que fueron momentos únicos en la carrera de cada uno. Historias, un montón. Momentos, un montón. Si tenemos que contar alguna anécdota, podría ser el gol de la final, que cuando pateo al arco, siento el silbato, como que había cobrado fuera de juego, y bueno, y pateé con bronca, y bueno, realmente el silbato lo había hecho sonar un hincha del equipo rival, ya que el arquero de ellos hacía el silbato con la boca. Pero bueno, pequeñas anécdotas, espero que la pasen muy bien, que disfruten, y muchas gracias por acordarse en este momento de alguien que ha pasado por esa gran institución. Un saludo a toda la gente de Americano Carlos Pellegrini.
Bien, ahí está el actual entrenador de Central Córdoba, de Rosario. Tenía justamente la pilcha, ¿no? Se ve que estaba, luego de entrenar, se dispuso a charlar con nosotros y enviarnos este video. Así que gracias a Juancito Rossi, que fue entrenador del Polanco, me pasó en los últimos meses del año 2006, si no mal recuerdo, ¿no? Allí hemos podido hablar también en varias oportunidades. Bueno, gente, para ir despidiéndonos, quiero, por supuesto, que cada uno de ustedes deje un saludo particular para estos 100 años del club. Y a los ex compañeros, ¿no? Aquellos que por allí no ven, que lo van a poder apreciar en este programa especial. ¿Ruso? Bueno, yo comparto un poco lo que dijo Guioni. Quería agradecerle a los dirigentes, a la hinchada de Americano, por hacerme formar parte de este club, ¿no es cierto? Si hay algo que me queda de todo lo que uno ha hecho, es esto. Poder ir a Pellegrini, poder juntarme, poder charlar. Para mí, las relaciones personales son para mí es realmente el campeonato que uno ha ganado. Bien. Bueno, y desde ya agradecido Americano y felices 100 años. Ahí está. Ramón. Bueno, yo agradecer al club por que lo que tengo hoy, soy hoy, gracias al club Americano y que me trajeron en el 83. Y a partir de ahí, bueno, fui integrando de distintos equipos, en la cual para pelear un campeonato, bueno, se dio en el 89, como te dije al principio, un grupo de leones éramos, así que muy agradecido a estos tres que están acá y a todos los otros que nos vinieron, que seguramente van a ver el video. Y por supuesto a la hinchada de Americano y a la gente que realmente hay momentos en que hoy todavía cuando voy a la cancha y veo a la gente, hay gente que llora por el club y salgo, vengo a mi casa y digo, no puede ser que la gente quiera tanto a un club. Como yo no nací en Pellegrini, claro. No soy de ni, no tengo ese sentimiento, pero he visto a gente grande, chico, mediano, que sale llorando en la cancha y yo vengo consternado a veces porque veo esas cosas y digo, ¿se puede sentir por un club? Y sí, se puede sentir. Así que bueno, muchas gracias al Club Americano. ¿Talla? Bueno, saludar a todos los compañeros que no pudieron venir, que nos estamos siempre en contacto, y agradecerle a mi viejo que me hicieron Polanco, y a mi hijo le hice Polanco, y a mi nieto va a ser Polanco. Así seguirá. Porque es lo más grande que hay en Pellegrini. Y bueno, feliz de 100 años para todos. Oh, corchito y al pie, ¿eh? No. ¿Un gol en el 89? ¿No? El último que hizo el gol, averiguá. Sí. Que despidió el Bosque Viejo fui yo. ¿A quién se lo hiciste? No, perdimos 1-0 en contra. Ah. Pero el último gol lo hice yo. Es una anécdota que vamos a vivir. ¿Quién hizo el último gol? Eso yo. Eso estuvo de más, que fue un gol. En contra. La estadística está para marcarse, ¿eh? Y queda en la historia. Carlos Elías. Dale, flaco. No, yo tengo poco para decir porque son demasiados años que después de este... A ver, la parte futbolística en su momento fue algo bárbaro. Mi viejo, como dice Talla, me llevó al club y desde chiquito, 12, 13 años que en ese momento se empezaba a jugar recién. Uh-huh. Y bueno, después toda una historia y siempre yo termino reconociendo muchísimo a los dirigentes porque después estuve de ese lado. Lo que cuesta juntar la plata, lo que cuesta poner la cara con los jugadores, con el simpatizante, con el rival a veces, por algún problema que ocasionó, un hincha tuyo, un jugador tuyo. Entonces, ese es un laburo tremendo. Y el que alguna vez lo hizo, como en mi caso, realmente, vos en este momento decís, en el 89, ¿qué hicieron? Y vos imaginate, además de lo que te dije antes, de buscar todos los jugadores, juntar la plata para todos, porque a nadie le quedaron debiendo seguramente, y después, día de semana, esos viajes a Rosario eran en autos particulares, o sea que la gente se involucra de tal manera que realmente da mucho gusto. Bueno, yo tengo por supuesto la otra parte que es mi trabajo y un montón de cosas uh-huh. que los muchachos no lo pueden disfrutar como lo disfruto yo porque nos acordamos de lo que era el bosque, de lo que era el piso ruso. Sí. Y hoy vas a la cancha y vas a todas las instalaciones del club y realmente hay un cambio. Dos vestuarios con la Creolina. En el 89 cuando estaba armando el equipo,
viene lo de la Emilia a buscarme, y para que no se entere nadie que yo iba a ir a jugar a la Emilia, me esperaron donde está los silos de la cooperativa. Entonces vino el colectivo por ahí, sí. Y yo fui, me iba escondido ahí. ¿Quién me vio? Darío Juárez. Fue, le avisó a Micho, a Moresco y a Lingua. A los grosos. Sí, era un viernes, fuimos a jugar a La Rosa. Sí. El sábado a la mañana, cuando yo salgo del trabajo, no había nadie en mi casa. En la cocina estaban sentados los tres. Y le digo, ¿qué pasa? ¿No? Hasta que vos no des el contrapase y firme para Americano, no nos vamos a dar. ¿Cómo que nada? No, porque vos anoche fuiste a jugar a... ¿Vas a jugar a la Emilia? ¿No? ¿O qué? Eso llega mi señora y dice, sí, anoche fue a jugar. Te mató. Así, bueno, amiga, ¿eh? Así que le tuve que dar el contrapase porque si no, no se iban. Sí, sí, sí. Fue un gran acierto. No. Y otra cosa, cuando yo vine recién, el flaco no jugaba, después empezó a jugar y siempre jugaba de dos. De tres jugaba a veces de seco. Sergio. Bueno, jugaba él solo y tres defensores más, pero jugaba solo él. Después traía al americano, traían número 2, número 7. Un día le digo a Micho y a Matalí, al final, ¿cómo se llama? Dionisio. A Dionisio le digo, dejen de traer número 2. Sí, para que defienda. Y como quiere la camiseta, ¿quién me dice? El flaco Elías. Y dejen de romper. Y se terminó. Porque si no, no juego más. Porque traían dos del Chaco, de Corriente. Y se terminó. Para que defienda, le digo. Y póngale el 6, el Horacio juega de 4. Y póngale el 6 al Horacio. Porque el otro patea para arriba, pero el Horacio la va a bajar y va a jugar. Qué amigo. Un amigo. Y bueno, está bien. Pero así, por supuesto. Así. No se ofende. No, gente, podríamos estar. Ofender. Pero si yo, sí, te juro, si yo sabía que el flaco, mano a mano, no lo pasaba porque los tipos decían, ya me voy con la patita. Y, podríamos estar una hora más hablando. El tiempo es tirano en la tele, tenemos que ir al corte. Yo les quiero agradecer muchísimo, la verdad, por esta charla, que es maravillosa y la verdad a la gente que está del otro lado seguramente le traerá cientos de miles de recuerdos, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí. A la gente que está del otro lado le digo que no cambien, sí, el canal, porque tras la pausa venimos con el reconocimiento para los campeones también del 95 que dejaron una huella imborrable, tal cual como hicieron estos muchachos aquí. Corte, ya venimos. Que tan importante como el primero, miren lo que es, se llenó la sala, miren lo que es esta mesa, una mesa de café, pero tranquilamente podría ser de tribuna también, ¿no? Bienvenidos a todos, los voy nombrando a cada uno, pero después vamos a entablar conversación también para hacerlos hablar a todos, no quiero que nadie se quede sin comentar, sin dejar alguna experiencia de vida de ese glorioso año del Polanco, campeón de liga, de todo, ¿no? De la apertura, de clausura, de lo que jugaba, ganaba en 1995. Después voy a preguntarle qué significó para cada uno de ellos haber transitado ese año vistiendo los colores del Polanco. Fabricio Yorlero, gracias por estar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Luisito, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora jugador del Senior, del Expreso. El Senior del Expreso. Bien. Sí, sí. Mamu, ¿cómo andas, todo querido tranquilo. Amigo Marcelo? Todo tranquilo. Marcelo, no me quiero olvidar Dartoni. Dartoni. Te iba a decir el Grecia. No te olvides, si empezamos así. Te iba a decir el apellido de tu mujer. No, por favor. Todo tranquilo. Bien, gracias por la invitación. Gracias por estar. No, por favor. Cayo Bossi, ¿cómo andas, Claudio? Placer.
compartir la mesa tan gloriosa para nosotros, así que bueno, lo charlábamos antes de cámara y bueno, todo una reunión de amigos. Sin duda alguna. Gaby Tavizzi, ¿cómo estás? Buenas noches bien, también bien, para vos. Bien. Bueno, la verdad que agradecerte por la invitación y la convocatoria acá con los chicos y volver a recordar momentos únicos que hemos vivido ahí en Americano, que realmente fueron fabulosos. Es lo que vamos a hacer. A mi derecha tengo a Fabián. Gracias, Fabián González, por estar. Habla poco, Fabián, así que lo vamos a incentivar, lo vamos a pinchar. Bueno, ¿cómo andás? Nadie habla mucho si no me van a criticar. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, es un orgullo estar acá con todos tus amigos, que hace mucho que no nos juntamos. La verdad que esto ya casi se me caen las lágrimas hoy también. Así tranquilo, que, bueno, tranquilo. Tranquilo que falta mucho. Esto recién arranca. Claro. Tato, ¿cómo andás? Cristian Iáñez, uno de los goleadores, no me rompa el micrófono que tenemos para largo todavía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Recordar con todos los muchachos las anécdotas de ese tan lindo año, bueno, donde el grupo que se armó y todo. Es lo que vamos a hacer justamente en este instante. Le quiero decir al señor director que cuando quiera ya vayamos compartiendo imágenes, tenemos muchas, ¿no?, de lo que ha sido ese año. Y ya los empiezo a pinchar a cada uno de ellos, incluso el que tengo acá al lado, ¿no? Uy, que arranca con ese penal. Y mira cómo lo festeja. Porque eran los primeros goles del año, ¿no? Se festejaban así. Primer partido, San Jorge. Primer partido, en San Jorge encima. Me tocó debutar con el gol. ¿Eh? Y eso que no soy de los goleadores. ¿Por qué pateaste el penal vos? Estaba designado. Estaba designado. Ahí con Milanesio, en los primeros, el técnico que había arrancado con nosotros, estaba para si surgía la posibilidad de un penal, estaba entre Luis Bardallo, el Panga o yo. Y bueno, me tenía fe. Está muy bueno que lo digas, porque ese año arrancó René Milanesio siendo el DT, por ahí se dieron algunos empates, no se dio por allí lo que se buscaba. ¿Cuántos partidos fueron con Milanesio? Creo que seis partidos. Seis partidos. Seis partidos. Quizás nos costó formar el grupo más que nada. El equipo estaba, los jugadores estaban, pero faltaba por ahí empezar a engranar todas las piezas. Es así. Bien. Después llega a comandar justamente este grupo un joven inexperto, le podemos llegar a decir, porque Horacio Moresco no tenía trayectoria de DT, incluso tenía edad todavía como para jugar, ¿no? Y empieza a cambiar la situación, ustedes encuentran el fútbol, llegan los goles, llegan las victorias, ¿no? ¿Cayó? Sí, así fue, justamente están las imágenes ahí compartiendo lo que decís vos. Esto es todo de la apertura. Claro, ahí arranca en ese partido, arranca la etapa de Horacio. El último partido que dirige René justamente fue el clásico, que empatamos en la cancha de Americano, y después arranca la segunda rueda con Horacio ya como técnico. Y bueno, ahí empieza, como dijiste vos, otro funcionamiento de equipo, otra forma de jugar, y bueno, como que se empezó a encontrar el equipo, empezaron a aparecer los verdaderos nombres de las individualidades que teníamos, pero aparte plasmado en la cancha como equipo. Y bueno, y empezaron a aparecer los goles de ese señor del Panga que hasta ese momento no había hecho casi goles. Y bueno, empezó a aparecer. Había sido criticado, recuerdo, en cierto momento. Capaz que sí, viste, uno por ahí está ajeno a esas cosas de adentro, pero puede ser porque él venía de ser lógico goleador el año anterior. Y bueno, venía en una etapa Americano que se le estaba negando. Y bueno, arranca con Horacio sus días felices en el club. Luis Bardallo, vos, Luisito, también venías de unos años dulces, años en donde venías de jugar en gran nivel, y te encontraste rodeado también de tipos que te podían sacar provecho vos también, ¿no? Sí, bueno, yo venía de San Martín, donde había muy buen equipo también, habíamos salido campeón. Claro. Después, cuando fui Americano, me encontré no solamente con un buen equipo, sino con unas personas bárbaras, donde nos costaba los primeros partidos, pero después lo agarramos de la mano. Pero nosotros los teníamos mucha fe, sabíamos que ya antes del torneo sabíamos que con este equipo teníamos que salir campeón. Ya nosotros en las prácticas mismas decíamos, no se nos puede escapar este campeonato. Pero bueno, fue así, le fuimos agarrando la mano y despacito fuimos logrando lo que quisimos. Y los locales, ¿cómo hacían los locales? Le pregunto a Sapo, le pregunto a Muca también, bueno, Tato, que ya eras un local. Más, y Fabián, ¿cómo era meterse en el grupo, no? Porque llegaban estos nenes, estos monstruos,
y había que ganarse un lugar, ¿eh? No era fácil. No, no, la verdad que no era fácil. Nosotros aparte éramos chicos, teníamos, apenas arrancamos en primera. Claro. Y bueno, y nos adaptamos perfectamente a los que vinieron de fuera. Luis, bueno, y ya eran de ahí, el Panga también, después vino Tavi, todo, bueno, el Cayo, más o menos lo conocíamos, el Beto también, bueno, Marcelo López vino también de afuera. Bueno, la verdad es que el grupo se formó y fue muy bueno. Ahí estaban los resultados después de la vista. Tal cual, tal cual. ¿Mamu? Sí, también, empezando en primera, y bueno, y te ibas acomodando de a poco en las prácticas, después cuando entró Horacio, que ya nos conocía, medio de las inferiores también, así que nos fuimos acomodando y bueno, y después se hizo un grupo excelente, entonces era mucho más fácil para nosotros, aparte la gente grande, una forma de decir grande, ¿no es cierto? La gente que tenía más edad, que tenía más experiencia, sí. Te aconsejaba, te hablaba, o sea, entonces bueno, se hizo mucho más, mucho más fácil y bueno, completamos esa plantilla que bueno, que para mí fue la... el mejor equipo que yo vi hasta ahora. Le venía comentando a los muchachos que jugar al fútbol así estaba a gusto, digamos. Entonces, tal cual, bueno. Tal cual. Fabián, ¿cómo lo viviste vos? Tenía un plantel tan rico que bueno, vos veías a esos jugadores y yo también comparto lo que dice Mamu. Yo hablé con gente mayor de americano y hablamos mucho y decimos que este equipo 95 fue el mejor equipo de historia americana. Claro. Sin desmerecerlo, sin todo respeto lo digo, ¿no? Pero bueno, teníamos, mira, yo te digo, el banco suplente que teníamos era de primera, era tal cual, era igual que el que está jugando de titular. Solamente que bueno, el técnico tenía que elegir, ¿no es cierto? Sí, pero era un plantel con tan buenos jugadores que bueno, el que jugaba bien. Era así. Y lo fundamental que había un grupo terrible. Y eso es muy importante. Sin duda. Así, bueno. Yo creo que para cualquier plantel el grupo es lo fundamental. La prioridad es formar un buen grupo. Y sí, ahí sí, por ahí sí. Proponerse los objetivos, en este caso, para lograr un campeonato, tiene que ir todo de la mano. Y en ese año nosotros teníamos, o sea, hablando los chicos ahí locales, cómo se adaptaron a los chicos de afuera, sí. Y nosotros también tuvimos que adaptarnos a ellos. Tal cual. Aparte por los entrenamientos, eso fue una de las cosas muy importantes que se vio, que los días de entrenamiento de la semana eran casi un 100% de asistencia. Eso fue fundamental, claro. De que uno vaya pretendiendo o haciendo lo que el técnico pretendía de cada uno de nosotros. Claro, así claro. Que bueno, es. Tal cual. Tato, no quiero perderte a vos también, que eras pibe y querías tener tu minuto, ¿no? ¿Te enojabas si no te ponían? Sí, y no quería jugar. Lo que pasa es que los que vinieron de afuera nunca se sintieron superiores al del pueblo, porque del pueblo el más viejo era yo. Claro. Que teníamos, bueno, 23 años, 24 años, más de eso. La clase, claro, bueno, claro. El más viejo del pueblo era yo, y sin embargo ellos en ningún momento nos hicieron poder a una persona como Luis, Panga, Marcelo, Toscano, David mismo, sí. Que venían de jugar otras ligas mayores y todo que uno, y nunca nos hicieron lugar. Nunca se sintieron superior a nosotros, siempre fueron uno más del pueblo. Lo que fue que se formó el grupo que se formó, donde después se dieron los resultados. Tal cual. Veo las imágenes, quiero que nos sumerjamos en la misma, porque sí, el marco, ya el jugar una final y tener que enfrentarte a tu rival de toda la vida, lo potencia en todas las dimensiones absolutas. Sí, señor. Está jugando incluso contra el vigente campeón, que claro, era San Martín, claro. En este caso. Claro. Bueno, y fue la verdad una final en donde, además de muchos goles, se vieron muchísimas llegadas. Fue un pal y palo, ¿no? Un tome y traiga. Yo tengo bronca ese partido todavía. ¿Pues por qué? ¿Qué pasó? Porque tenía que haber terminado 4-1, o 4-3. Y bueno, pero Castilli ahí hizo una cosita rara en el área que nos complicó el partido. ¿O no es así? Sí, es la verdad. Pero antes, cuando estábamos 4-1, sí. Sí. Yo pego un tiro, sí. En el palo, sale el contragolpe y el penal o... Sí. Pudo haber estado el 5-1, 4-2. Las cosas del fútbol, ¿eh? Las cosas que la se verdad, la verdad que fue, como dijiste vos, un partido que vos más lo mirás y más, más toma importancia para nosotros, porque la verdad que jugar una final con tu clásico rival, más ellos que eran los locales, que son de ahí, que lo enfrentaron en inferior, en todas las divisiones, debe haber sido un momento único,
como lo fue para nosotros también, bien te lo dijo Tato, era un grupo muy compacto y que no había diferencias de ni de categoría ni de edades, o sea que claro. Eso fue lo que marcó también de llegar a lo que llegamos, bueno, al margen de la calidad que había como jugadores, ¿no? El primer gol en esa final, Panga Rodríguez, ¿no? Apenas sí. Iniciaba el partido, fue en el amanecer del mismo. Sí. Después llega el segundo de Marcelo López. López. Y el delirio, muchísima gente ese día en la cancha. Gente que yo nunca, en lo que tengo que voy a la cancha, nunca vi tanta gente en una cancha de fútbol acá de la liga como ese partido. Nos sí, pusimos la entrada en calor ahí atrás de la claro, es verdad. Se sentía verdad. Ahí, era terrible. Aparte a la vuelta, ¿no es cierto?, en la ruta, en el pueblo, la caravana, la cantidad de autos que no se terminaba nunca, así que... Pero gente, además era la famosa cancha... Sí. Con tribuna completa, había que llenar esa cancha. Era el famoso gigante, el verdadero gigante de la departamental. Y el condimento especial lo dio el árbitro de ese momento, que era Argentina, Castrilli, y bueno, eso claro, fue también un aliciente para que se generara un marco espectacular. Recuérdenme, ustedes llegan a esa final, pero la última fecha del torneo la juegan con San Martín, en el Parque San Martín. Sí. Llegamos con los mismos puntajes, con el mismo... Claro. Lo que pasa que San Martín... Habíamos jugado ese partido, sí. Pero se pudo haber definido ahí. Sí, yo me acuerdo bien, escuchá. Para mí, San Martín siempre fue adelante nuestro. Sí, nosotros sí. Fuimos... A partir de Horacio fuimos... Levantando, ganando casi... No todos los partidos, casi todos, hasta que lo alcanzamos a San Martín y nos tocaba enfrentar la última fecha, que era en cancha de San Martín, que ese partido no jugó ni Marcelo López, ni Acoto. Lo habían suspendido el partido. Y el gringo Ramírez. Si vos me permitís, le quiero mandar un saludo al gringo Ramírez y a Pechuga, a todos, pero sí. No me quiero olvidar de nadie, pero a ellos. Los invité, pero sí, no, me parece que de trabajo, cargo a Ramírez. Y las cámaras no le gustan mucho. Claro, a Ramírez me lo cargo porque los partidos, el clásico, los partidos más lindos los jugué yo y él no pudo por amarilla. Siempre claro, cargo yo lo claro. Y le quedó esa pinta que no pudo jugar el clásico. Y es un partido que también lo dirigió Elizondo, que era un árbitro reconocido. Y fue un partido bastante parejo y yo siempre le agradecí a Pichón después de tantos años porque en la última jugada él pega un tiro en el travesaño y si lo hubiese hecho no hubiese pasado lo que pasó, que esto fue realmente lo que ese partido que hace San Martín que jugó un muy buen partido que no me quiero olvidar, Pechuga, el partido que jugó Pechuga. Bueno, porque ahí dijiste vos, ustedes dijeron que el que entraba no se notaba tanto la ausencia porque los que estaban afuera eran jugadores de primera división que podían jugar en cualquier equipo y bueno, entonces estaba también aparte lo de Gustavo, lo de Pechuga, él a lo mejor no tenía tanta técnica, pero lo suplía con las ganas, con el esfuerzo, sacrificio. Sí, sí. Vos lo veías entrenar y iba siempre primero. Un tiro largo que el Pepe no sé cómo hizo para sacar esa pelota, que la puntita de los dedos le sacó un tiro Pechuga, que si ganamos ese partido, se ha terminado, no había la final acá en el Claro, este, también, sí, hubo dos, tres jugadas que... Y Fabricio, me quiero quedar con vos, que por ahí te veíamos también que... tomaba la lanza y vas para adelante. Había que animarse en un partido así, tenía la gente que te gritaba acá a la par y que vos eras pibe. Sí, la verdad que era, bueno, el gringo Ramírez era el más chico, pero bueno, su partido justo no le tocó jugar y el otro más chico era yo. Pero bueno, nos adaptamos a la circunstancia. Cuando había que ir para adelante íbamos y jugábamos. ¿Te hablaban mucho los compañeros para tranquilizarte y para ubicarte? Sí, pero no, en ningún momento me sentí nervioso ni nada. A los últimos minutos, cuando entraron a apretar, pues ahí ya estábamos todos. La parte se jugó los últimos minutos, ahí prácticamente un área. Claro, claro. Dentro del área, pero nos complicó el partido. Pero si no, tranquilo, estábamos bien, el equipo estaba confiado y estaba bien el equipo. Luis, llegaron mucho ese día, ¿no? Hubo muchas situaciones, podrían haber hecho muchos goles más. De los dos lados, eso sí, tal cual. Se ve en el compacto. Pero el Toscano estaba muy firme también atrás en el arco, era una garantía. Nosotros teníamos la confianza. Más allá de que el equipo nuestro era... Hablando de Luis. Sí, ahí está. Entonces, el cuarto gol. Parecía que la tenía ahí atada, ¿eh? Cuando él quería, la pelota se soltaba. Y era muy difícil jugar esa cancha, ¿eh? Sí. Porque un canguro tenía la pelota. Sí, estaba al piso, no estaban de los mejores. Pero bueno, de arriba una pelota que mete el callo. Se ve bien. Claro, una pelota que te ve cruzada. Pero mirá cómo la va llevando, ¿no? Sí, la lleva y... Sí, una pelota que rechaza el callo.
Sí, también. Sí, es cierto, porque me la pidió otro del otro lado y yo ahí en el momento le dije, Luis, va, le salió justo. Cayo, ¿sentí que sos el jugador ese característico de americano? El de mucho huevo, el de mucha entrega. Y, ¿ha sido por lo menos en esa época? Y puede ser, sí. Yo siempre me caractericé por eso, por dejar todo y por siempre jugar un poquito más fuera del reglamento. Y bueno, era lo que me hacía, o sea, me logré un respeto dentro de la cancha en ese sentido. No, muy diferente de Luis, muy diferente, por ejemplo, yo siempre lo comparo con mi hermano, claro. Que el Beto era totalmente técnico en la posición que jugaba y era un número 2 que es muy raro que te pegue una patada o algo por el estilo. Bueno, yo era diferente y bueno, y yo creo que en ese sentido yo sacaba un poco de jugo a la situación jugando de esa manera, claro, porque en todos los equipos tenés que tener uno y todos los tenían en esa época, si entramos a nombrar, había muchos como yo o más que yo también. Pero era un equipo donde estaba el talentoso sí. y el picapiedra que corríamos. Sí. Pero acá corríamos todos, sí. tanto el talentoso como el picapiedra. Pero también contar con un jugador con la jerarquía de Marcelo López. Claro. No, sí, no sí, en esa cualquiera. Época. Ahí está el que dice el Tato, mira. Claro. La del palo, la del 5-1. Ah, y después de esa jugada. Pero bueno, ¿qué pasa? Eran los minutos finales ya. Sí, muy poco. Sí. También pasa que cuando vos estás rodeado de buenos jugadores, los que por ahí no teníamos tanta técnica ahí está el penal. Claro, era mucho más fácil después no adaptarse y jugar. Mirá el penal que había cobrado. Se lo cobraba solamente él. Tenés razón. Estábamos hablando de fuera el delantero, si vamos a volver. Sí. Delantero. Cuando veníamos, estábamos hablando. Nos acordamos una anécdota, Horacio en un partido contra el Expreso, desbordé 10 veces, tiré 10 centros al bufé del americano. La semana siguiente, del martes al viernes, únicamente me hizo hacer eso. Por eso, y nadie decía ni a. Había que hacerlo y había que hacerlo. Había que hacerlo. Era un grupo donde no. Nadie sobresaltaba. El que mandaba era el técnico y nada más. Sí, señor. Ahí no había ninguno que dijera ni que sí. Que se notaba. Bien, ¿qué podemos decir? Acoto estuvo a punto de venir también. Tenía intenciones de venir, después, bueno, al final no pudo. ¿Qué jugador Acoto? Encima era pibe también, ¿no? Sí. Sí, él tenía una calidad para marcar. Sí, el Nero habrá tenido en esa época 25 años. ¿Llegaba a 25? No, llegaba, capaz que no. ¿Qué clase de tuyo, Cayo? Sí, ¿72? Bueno, entonces la edad mía, tenía 23 años. No. Vos imaginate que. El Beto que tenía 22 años. El Beto, 22 años. 22 años. Pero vos fijate que. Para una saga central. Claro. El Beto venía a ser número 2 en Cañada y venía de 3 o 4 años de hacer una gran aparición en la liga, en el puesto de él. Y bueno, se encuentra con Acoto en Americano y terminan haciendo dupla centrales, uno de 2 y el otro 6. Que va. Se le hacíamos fácil con Tavici también, ¿no? Se complementaron. Sí, bien, se le hacíamos fácil con él. Ah, sí. Sí. Con este corrido. Hacíamos el trabajo sucio. Exacto. Yo creo que, mira, uno de los. Hoy es difícil ver un equipo al margen de los años que pasaron con este tipo de formaciones, con 3 delanteros, con un volante como Marcelo López, que no era de recuperación, sino era un volante, un enganche de. Que más de un equipo lo quisiera tener, y bueno, éramos 2 jugadores de recuperación con Gaby, y como con marcador de puta como Zapito y el Gringo, y la calidad del Beto y Acoto que pasaban al ataque continuamente, ¿no? Esa camiseta de Castillo está en Pellegrini. Ah, sí. Es verdad, se la perdió Pecho. Se la perdió Pecho. La supo usar el Pecho, ¿eh? Sí, empezó a partir de platicar. Qué personal. Ya había platicado. Es un genio. Sí, se la pidió, me acuerdo cuando se la pidió al final del partido. Sí, sí. Bueno, y después se desata la lógica de un título. El primer paso. El primer paso que habíamos dado. Pero ya veníamos con un ritmo de juego que se veía que eran muy, muy, muy superiores. Sí. Nosotros notábamos eso en los partidos. Que teníamos de ser un equipo ya compacto, claro, con todas las individualidades que teníamos, así que bueno,
Quiero que escuchemos a alguno de los protagonistas, ¿sí? Juan Ramón Rodríguez, todos lo conocen como Panga, ¿sí? Artillero, si los hay, de los importantes que ha pasado por la liga. A ver qué nos decía. Nos deja un saludo para ustedes y para el club también. Dale. Hola, Carlos Pellegrini. Bueno, le mando un saludo a toda la familia americanense. Aquí estoy en Santa Fe, con uno de mis cuadros de mi querido Colón, y el otro, el recuerdo de la final del 95. Quiero aprovechar para saludar a Americano por estos 100 años que va a cumplir, y aprovechar para saludar a todos mis compañeros de ese gran año, de ese gran equipo. Una de las anécdotas que me pasaron ese año es que un día miércoles me contrataron para jugar. Cuando fui a jugar el primer partido, un amistoso americano, había mucha gente enojada porque años anteriores me había ido muy mal. Y el día lunes me volvieron a llamar para decirle que no podía jugar en americano. A todo esto había hinchas que sí querían que juegue, y bueno, al día miércoles me volvieron a contratar. Por suerte, porque ese año se armó un gran equipo con grandes personas y pudimos lograr los dos campeonatos seguidos. Aprovecho este momento para saludarlo y decirle que tengan un feliz cumpleaños, que 100 años son muchos y a la vez son poco, y quiero saludar a toda la familia americanense que conmigo se ha portado muy bien. Les mando un beso grande y feliz cumpleaños. Grosso el muchacho. Luis, ¿por qué te tendías tan bien en la delantera con Panga? ¿Eso es producto del entrenamiento o había esa química especial natural? Ya es natural, en mí y en él. Porque, o sea, él estuvo en Unión y yo estuve en Newell. Entonces hay un estilo de juego donde ya con la mirada te das cuenta, digamos que es una escuela. Bien. Es una escuela el fútbol. Entonces, si haces de segundo año a, claro, tal cual, a séptimo, y entonces ya mirándote te entendés. Fíjate que yo, bueno, porque se cansaron de hacer goles, sí, los dos tuve, sí, pero no solamente con él, yo con los nueve que he jugado en los equipos, sí siempre han hecho goles los que sí, son de área. A mí me hizo romper la rodilla, se apagaba para tirarte los centros, pero tiraba lejos, sí. Bueno, por eso todo ha hecho goles, yo te dije recién, todo lo que hicieron de escuela. El Tati se escuela también. El Tatito. Chicos, muchachos, ¿cómo se hacía para seguir? Porque faltaba medio año, faltaba todo otro torneo. Y ustedes venían con la algarabía de haber ganado el campeonato, de la apertura, y de haber ganado el clásico rival y demás. ¿Cómo haces para motivarte otra vez, para arrancar? Y lo hicieron, y arrancaron, y siguieron ganando, y siguieron siendo un equipo competitivo. Ustedes no me dejen mentir, ¿perdí un solo partido en el año? Sí, un solo partido. ¿En el Apertura? Sí. ¿En el Apertura? En Sastre, en cancha Sastre. ¿Los primeros partidos? ¿Cómo fue el seguir motivándose para seguir siendo esa maquinita? Es que era, como dijeron los chicos recién, era el grupo humano que había, era muy grande, el cuerpo técnico y todo, había una sola cabeza que era Horacio, y íbamos todos atrás de él. Y vos fijate que en ningún momento el equipo siguió jugando igual, se fue Pichón, por ahí alguna lesión o alguno expulsado, pero el equipo seguía funcionando igual. Horacio era una, nos tenía en la semana nos llevaba mentalmente a enfrentar el partido el domingo, y claro, nunca de sobrar un partido. No había ni que jugabas con el último ni nada por el estilo. Eran todos los partidos igual, eran todas unas finales. Bien. Nombramos a Horacio Moresco y nombramos al profe, al Nene Córdoba. Sí, el Nene era, siempre fue más tranquilo, es más difícil. Vos le robaste una vueltita al Nene. ¿Eh? Olvidate, ¿eh? Olvidate. Va con la melenita ahí como iba. Olvidate, pero físicamente... No. Era impecable. Como ese año estábamos, volábamos. Le hacía correr, igual. Sí. Y teníamos al Dani que no sabíamos qué ponía en el bidón. Dani, el aguate. El Dani, mandame un saludo. Venía con alguna fórmula rara. Ah, el de la fórmula rara. Esos vestuarios eran. Te ponía infinio ahí. El bidón de Bilardo, ese sí que no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Chicos, no, pero
Al margen de lo que decís vos, el gran trabajo, o sea, no hay que olvidarse del nene. La verdad que como tiene que ser un preparado físico, sí. ¿No? Aparte el profe tenía que cuando se trabajaba, sí. Se trabajaba. Y cuando bueno, había que distenderse y joder un poco, no tenían problema en eso, pero cuando se trabajaba. Sí. A full. No había término medio. Hay una anécdota que la cuento siempre porque es verídica y la viví. La gente iba a ver los entrenamientos. Gente, ahora sí. Vos vas y los entrenamientos no están ni los dirigentes porque tienen sus ocupaciones y más. La gente iba los miércoles, los jueves de la noche, cuando se juntaba el grupo entero, iba a ver el entrenamiento porque era una exhibición futbolística. Eso es una cosa impresionante. Algo que se ha perdido con el tiempo. Pues la gente quería, no quería solamente ir el domingo a la cancha, lo quería ver en la semana también. Eso sí, por eso iba tanta gente también el domingo a la cancha. Porque era un lo veníamos charlando en el auto con los muchachos de los entrenamientos. O sea, no sé si llamarle baile a la reserva, pero había una diferencia impresionante porque el fútbol que desplegábamos en los entrenamientos es el que hacíamos los domingos. Entonces, bueno, ahí estaba la diferencia y a lo mejor porque la gente. Como decís vos, se arrimaba a la parte de las prácticas. Y ustedes lo disfrutaban a eso. Sí, por supuesto. Sí, a full. No, era no, yo, por ejemplo, la hora de ir hasta Pellegrini y entrenar era lo primero. En el 600 de Pichón. En el 600 de Pichón. No, mi madre. Al principio cuenta una anécdota, Pichón. Sí. Empecemos con esa historia. No, pero no me quiero. Eran esperados. Sí, eran. Los chicos de Cañar. Sí. Cuando aparecían. ¿A qué arrancaban los entrenamientos en esa época? Pero nosotros siempre teníamos una pasadita por algún lado antes de llegar a la prueba, porque veníamos con hambre, generalmente con Pichón. Y una factita, algo por ahí, vamos a... Ah, sí. No solamente el cuerpo que teníamos todos, que estábamos juntos los jugadores, con el cuerpo técnico y todo, sino también los que estaban atrás, el Cleto que no te dejaba faltar nada, los dirigentes... No queremos olvidar también de personas que son realmente... gente que estaban siempre ahí, Jeje, que tal... No, la gente estaba muy entusiasmada y los directivos también, porque sabía que había un equipo y gente de nombre. Claro. Más que la conta había salido campeón el año anterior, entonces claro. Había un entusiasmo y sabía que había plantel y buenos jugadores. Claro. Por eso siempre iban a la cancha y había mucha gente, ¿cierto? Eso, mucha gente que iba a ver las prácticas. Y bueno, y no le fallamos, ¿o no? Quiero que me digan alguna característica de Héctor Toscano, que vamos a escucharlo a continuación. La verdad, un desconocido para la liga, porque nunca había jugado y jugó un solo año, justamente en la departamental. Pero vino y la verdad fue una revolución, ¿no? Venía con chapa el tipo por haber jugado en otro nivel superior. Pero, ¿cómo eran las prácticas él también? ¿Con qué tipo se encontraron? Nadie lo conocía, ¿no? No, él no. Toscano no vino bien. Fue muy resistido en los primeros dos partidos. Sí. Después, como yo me dedicaba al fútbol, yo vivía del fútbol. Estaba el cohete todo el día. Entrenábamos a la mañana, los dos, lo peloteaba yo todas las mañanas. Y le fue agarrando la mano y grandísimo arquero, grandísimo. Todas ahí las cualidades. Sí, una relación particular con él. Sí, hizo el una hecho relación. De estar compartir tiempo y entrenar. Sí, pero después de los dos o tres partidos ya éramos todos iguales. No es que uno era más diferente que otro. Éramos un plantel completo y hecho y derecho. O sea, no era nadie, era más que otro. Sí, señor. Bien. Pero ahí empezó a salir a cortar centro, a pegarle mejor a la pelota, a agarrar distancia. Mejoró muchísimo. Pero un tipo con experiencia y un tipo que te ordenaba toda la defensa. Entonces, eso quería preguntar. Mucho, ¿hablaba mucho? Sí, hablaba mucho. Con esa tonadita cordobesa. No, porque uno lo veía desde afuera, imponía respeto por lo grandote que era y demás, claro. Pero uno no sabe después dentro de la cancha si ordena o se queda callado. Y... No, él venía del profesionalismo, venía de Belgrano. Claro. Y estuvo 6-7 meses parado. Claro, ahí está. Y eso lo marginó un poco. Pero después ya no, te das cuenta que. La calidad. Era de otro nivel. Bien, vamos a escucharlo. Héctor Toscano, que reside en Villa del Rosario, nos enviaba este saludo también. Hola, gente. Me llamo Héctor Toscano. Bueno, y mandarles un gran saludo a toda la gente de Americano de Carlos Pellegrini, a donde fuimos campeón en el año 95. Creo que fue una de las mejores épocas y bueno, agradecer por todo esto y siempre estar en contacto conmigo.
a todos mis compañeros, esa gran planilla que tuvimos en ese momento, ¿no? En el que uno, bueno, por ahí al llegar de afuera no era tan fácil. Bueno, y agradecer y que este centenario sea lo mejor para ese maravilloso club, a donde todos fuimos felices en ese momento, ¿no? Logramos dos campeonatos, así que, bueno, gracias a todos, gracias a la gente de Americano, a la cual en ese momento a todos hicimos muy feliz. Gracias, gracias amigos, muchas gracias. No me acuerdo de todos los compañeros, porque bueno, me puedo acordar de algunos nomás, pero el saludo es para todos. Así que muchas gracias y que esto sea para mejor y mucho más todavía. Gracias amigos, abrazo y nos estamos viendo. Adiós. Bien, allí pasaba la palabra de Héctor Toscano también. No me quiero olvidar de Pichón Leal, después vamos a tener también un videito que nos ha enviado desde los Estados Unidos. Pichón jugó la primera parte del año, sí, hasta el torneo de apertura. ¿Cómo se acomodó el equipo tras la salida justamente de un jugador que hacía diferencia? Sí. Se fue un grande y entró un grande. Fácil, como lo que hablamos recién. En el banco estaba nada más ni nada menos que el Tato. Y bueno, los que están en el banco tenían las mismas condiciones. Sí, señor. Y además tenías todas las ganas. Era, sí, quería demostrar que si se fue esto y yo. ¿Te costó? Digo por la confianza, viste que el pibe siempre es mucho más mirado. Che, la confianza la tenías de las prácticas. Vos ya tenías el grupo armado y no. No había diferencia, volvemos a repetir lo mismo. Vos tenías los compañeros que te estaban apoyando continuamente. Yo con Aparte, Panga, si el técnico te dio la confianza, seguro. Tipo, sos vos el titular. Sí, sí. Aparte, al Panga era insultarlo todos los partidos y nosotros terminábamos siempre, terminaba el partido y seguíamos siendo. Porque él no corría. Y vos tenías que correr por él y él siempre. Era así, porque pasaba eso. Claro, porque. Pero él era el que hacía los goles. Para ir el Tato, el Tato era más de la posición del Panga, vos, y claro, te tocó. Ir a la punta. Ir por afuera, claro. Ir por afuera al lugar de Pichón, que era totalmente diferente a vos. Sí. O sea, y era después también ubicarte con Luis, que desbordaba todos los tiros, o Marcelo, que te hacía los cambios de frente, y era no cruzarse los dos. Claro, y sí. Y también Horacio trabajó en que uno iba al primer palo, el otro iba al segundo, cruzarlo, porque íbamos siempre los dos al medio, al punto penal. Señor director, quiero que tiremos más imágenes ya del torneo clausura, así seguimos charlando con los muchachos. Y el torneo clausura nos lleva directamente a la final, que no es la finalísima, sino la final del clausura. Finalísima hubiese sido si otro equipo hubiese ganado el torneo clausura que estamos nombrando. Bueno, era una final esperada, porque enfrente tenías un Atlético de San Jorge con unos nenes. Otro equipo también fuerte. Por eso digo, estamos hablando de un Americano en el 95 que tenía un equipo genial. Pero el equipo Atlético no se quedaba atrás. Aparte, San Jorge era el segundo clásico nuestro. Claro, además. Entonces, ya en el año se notaba que había una pica extra. Se notaba en reserva, se notaba en quinta ya. En inferiores. En inferiores. Bueno, ese año hubo una quinta muy, muy buena de Americano también, que creo que no perdió ningún partido en el año y no fue campeón por 1 o 2 puntos, que lo pierde con Atlético de San Jorge. Ya no estaban los muchachos, ¿no? Sí. Lo importante aquí es. Sí, la verdad que enfrentamos a un gran equipo, como decís vos. Era un candidato. En su cancha habían empatado. En cancha Americano 0-0. Y bueno, se definió en la cancha de ellos, ¿no? Bueno, con las imágenes ahora se va a ver, pero a mí ese partido no me tocó jugar como me ves ahí. Sí, venía con la gorrita y claro, estaba vestido, pero fui como para ver el partido. Sí, realmente Horacio con el pelo largo hacía bombarla. Claro. Horacio, porque yo me tuve una entonces la verdad. Mira, es nada que ver ahora el pelo que tengo. Pero no, había sufrido una entorse de tobillo en la primer final en cancha Americano, un sábado que no hizo practicar Horacio, y eso no me dejó jugar la primer final del 0-0, y la segunda realmente tampoco la podía jugar, pero le insistí tanto a Horacio que quería ir al banco que lo convencí. Y bueno, me hicieron una botita
y bueno, estaba la expectativa. Yo creo que algún minuto me iba a poner, me parece a mí. ¿Se ponía fulero? Sí, no, porque, o sea, no sé si como un premio o no, pero bueno, sentía como que en algún momento podía llegar a entrar. Por eso me fui con mi gorrita y lo miré como un espectador más. Como un espectador y lo disfruté desde ese lado. Ángel Sánchez, el árbitro de este partido. Que además de cobrar un buen caché, después cobró al último. Sí, cobró. Una extra. Sí. Bueno, ¿qué me pueden decir? Cuéntenme ustedes, muchachos. Ustedes estuvieron adentro de la cancha y me lo van a contar mejor que yo que lo vi desde afuera. Y bueno, Tato, vos, ¿qué? Fue en la carrera, en mi carrera, era la primer final que uno jugaba. Ya venías de salir campeón y querías coronarlo con el título de todo el año. Claro. El campeón en absoluto. Y bueno, fue un partido duro donde muchas de las... Se fue a lo que fue el gringuito Ramírez, que lo anuló a Gioino. Ese partido que después lo termina haciendo echar. Sí. Que lo volvió loco. Que Marcelo López le decía... Es verdad. ¿Qué? ¿Cómo era el del zorro? Bernardo, porque era el mudo que lo hizo poner loco a Joino. Y bueno, fue así. Él fue así. Y claro, después del otro lado estaba Zapito, que te rascaba un poquito también. Ya más afianzado, sí, Pablo, ¿eh? Sí. Ya más afianzado, toda la temporada jugando, titular. Pero enfrente, no solo un rival de fuste, sino que no le habías podido ganar de local. Y vos ibas con alguna duda o no. O el equipo estaba mentalizado. El equipo estaba convencido que no iba a perder. Sí, que no se escapaba. Yo estoy convencido. Sí. El equipo salía convencido de la cancha que no podía ser. Sabíamos que era un partido duro, pero... Pero que era la final. Yo miro la jugada, cómo arranca, ¿no? Los movimientos. Sí, los movimientos del equipo. Fíjate que es una pelota que me parece que Sapo lo atora a Joino. Y Joino pierde la pelota. No sé si se la saqué bien. Limpia. Joino se tropezó solo. Nunca pegamos. Mirá desde abajo. No podemos entregar una pelota. No, alguna hicimos. Pero cuando arrancó el partido, vos te das cuenta que el equipo estaba bien parado. Sí, estaba convencido. Estábamos siempre en su terreno, en su campo. Sí, señor. Y teníamos la pelota nosotros hasta que llegó el primer gol. Estaba convencido. Porque aparte ustedes sabían que alguna iban a tener, ¿o no? Sí, siempre contaban con chance. Los defensores estábamos tranquilos, porque cuando la agarraba de medio campo para arriba, sabíamos que un gol iban a hacer. Claro. Seguro. Sí, siempre teníamos un gol por partido. Claro. Siempre. Sí, estábamos confiados. O sea, cuando transmitía Antonio Camacho, que una de las... De la frase que quedó de él era que para ganar al americano había que hacer más de dos goles, y bueno, eso realmente marcó, él lo nombraba continuamente, me acuerdo, y bueno, era como un eslogan ya que había quedado, y bueno, pero era realmente el juego que teníamos, por Dios. Sí, ahora uno por ahí... Limpio, claro, ¿Pechuga es por lugar tuyo, Caio? No, Pechuga. Sí, claro. Ahí fue la diferencia. Claro, ahí es donde se logró el truco. Y Pecho ese año se sacó el balde. ¿Por qué? Se sacó el balde. Era de agarrarle y darle hasta el tejido, ¿viste? Sí. Entonces, un saludo a Pechuga. En realidad, para sintetizar un poco ahí, yo creo que los partidos los encarábamos todos con la misma tranquilidad, y porque sabíamos que era un equipo sólido, que había plantel, que había individualidades que aparecían en cualquier momento, había goleadores, había una solidez defensiva que nos daba tranquilidad para enfrentar a cualquier tipo de rival y partido, me parece a mí. El 10 de Atlético era Biancotti. Sí. La dejaba así de chiquito. Bueno. Era un jugadorazo. Menos ese partido. Claro. Sí, lo anularon ese partido. Sí, ese partido no jugó. Sí. Tal cual. No, Volati, Pérez, el 5. Era un gran equipo. Flaco Hidalgo. Flaco Hidalgo. Sí. Iglesia, no. Elena también, sí. ¿Choar jugaba en ese equipo? Sí. Sí, también. El 6 de Dojo. Ah, sí. El 5 era Pérez, ese es Pérez. Ese es Pérez. Era cordobés, me acuerdo. Buen jugador. Sí, no, Atlético era un gran equipo. Como vemos, llegó Atlético. Sí, también, sí, sí. Producto sí, al gran juego que tenía, ¿no? Venía después del 1-0. Y se había acomodado la tabla porque era buen equipo, San Jorge también, ¿sabes? Sin duda alguna. Bueno, a ver, algo más de pero esa teníamos final. Yo siempre... me acuerdo de un golazo de quien tenemos aquí,
Bueno. Eso fue una... Y todo en el primer tiempo, ¿no? ¿Cómo definió, no? No, pero además con la tranquilidad. Con la tranquilidad. Le decimos a la gente que los cortes que se ven en las imágenes son de origen. Claro. Cinta desde hace ya un tiempo largo, pero bueno. Lo importante es tener, ¿no? Estas sí, imágenes de, sí, del parque 23 de junio. ¡Qué tapada! La de Toscano. Sí. Y bueno, ahí está. Ve, esas son tapadas que claro, te mantienen en cero. Después ahí viene el gol, capaz. A ver. Sí. Pelotazo Toscano. Sí. Esto. Mirá cómo se acuerda, mirá. Sí, yo sí. Sí, tengo la... El Luis lo hizo pasar un poquito largo. Te tenías mucha confianza. No, también, ¿eh? Mirá cómo define. No, dijo el Cleto, no. Si es mejor que Favaloro, paraste como con mil corazones y no se murió ninguno. Oh, el Cleto, sí, no. Son cosas. Mira, te dice, patea. Colucci, ¿no? El arquero. Sí. Colucci. Bueno, sí. No arrancó atajando Colucci ese año, me parece. No, el Atlético. Era el arquero. Ah, me parecía. De, sí. Atlético. Pero mira la tranquilidad. No. Mira, caminando. No, terrible. Mira. Eso es un goleador, ¿verdad? Es una cosa. Estaba en la peatonal de Rosario. Y con dos jugadores en el arco, incluso, ¿no? Incluso le vino a cerrar uno. Sí. Y llega justo a tocar un palo. Sí, es la qué verdad. Qué barro. Pero... Ahora, si no lo hacía, esa una la, puteadita esa la, te no, a esa era la confianza que se tenía cada uno. Ahí está. Ese era el secreto. Eso es lo que pasaba en el equipo. Sí, pero vos fijate, señor, a dónde tira un caño también, en el borde del área, cuando... Sí, no, fíjate que lo podía haber dado el pase antes, ¿no? Sí, y no, tira un caño. No, no deja de ser un golazo. Volati no, se está saltando todavía ahora, Volati. Se hizo un nudo, ¿eh? Se hizo un nudo, Volati. No, pero, vamos, yo quiero reconocer algo... Teníamos el A en la mirá manga, que era Luis. Está saliendo la señal en San Jorge, así que cualquier cosa que se diga, después va a tener repercusión en San Jorge. Si hay alguien que la dejó chiquita ese año fue el señor acá, fue terrible Luis lo que yo hizo ese año, fue impresionante. Yo que lo vivía, o sea, siempre me tocó enfrentarlo a él, porque el único año que jugamos juntos fue este, pero la verdad, un lujo verlo no solo en el campo, en los domingos, no, pero en el entrenamiento, claro, hacía lo que quería él, era impresionante. Sí, y no va a salir caro, ¿eh? No, yo siempre te lo dije a eso, siempre te lo dije porque es así. Luis, siempre, qué fácil que le hacía Luis. Siempre contaba Luis. Lo difícil y complicado para vos. Era algo que agarra el tato ahí, increíble. Luisito, siempre contaba vos que con Marcelo... Se terminó la tranquilidad. Un entendimiento, sí. Porque vos sabías que le picabas y la pelota iba a ir ahí. Iba, él algo hacía, pero la pelota iba a ir ahí. Sí. Esperala porque te va a llegar siempre. Marcelo López. No, pero vos también le marcabas el espacio, le marcabas el movimiento. Y Marcelo inteligente también para darte el pase. Entonces eso se facilitaba más para lo delantero. Sí, para el Panga. Yo lo que recuerdo de... No tenía tanta la movilidad... Pero estaba en el lugar donde tenía que estar. Aparte la metía adentro. Y la metía encima de eso, contamos con todo. Y ahí viene la bomba, capaz. Claro, al gringuito. Acá viene todo. Ahí está molesto, el codazo. Gringo, mira. Sí, no. Sí, roja. Se nota. El flaco era un gran jugador, pero tenía esa cosa que se le salía a la cadena. Ahí recordemos que después despegó, hizo una carrera internacional impecable, ¿no? Estamos hablando de... Sí, jugó Libertadores, todo. ¿Jugó en Palmeiras? ¿Jugó en Chile y en Palmeiras? Sí, en Chile. Ahí cuando lo que decía vos recién, que le pegan al árbitro, ¿no? Claro. No me acuerdo quién le pegó, pero le pegaron, cobró más. Liruso entró. Vos sabés que el Beto cuando vivió en Buenos Aires lo encontró a Ángel Sánchez en un supermercado. Y todavía estaba con hielo. Estaba con hielo en la... No lo puedo creer. Y el hielo en la... ¿Cómo es el hielo en la...? Vamos a hacerlo. ¿Tocó en la final o no? ¿Cómo? ¿Tocó entrar? No, porque también se suspendió antes. Claro. No puede entrar. Ah, no. Pero estuvo ahí en el tumulto. Pero sí, ese año hiciste cómo festejamos ya. ¿Hiciste un golazo? ¿Tú hiciste Trebolense, puede ser? Puede ser. ¿Un Trebolense de afuera del área? Hice tanto que no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, ese partido que perdimos 1-0, ¿te acuerdas? Justo nosotros no hicimos. Bueno, y allí igual ya cuando el... Cómo se desata la locura por acá. Qué terrible. Qué lindo recuerdo, realmente. Muy bueno. Vamos a seguir escuchando palabras de protagonistas. El mago, le decían ustedes, ¿puede ser también a Marcelo López? Algo de eso tenía. Marcelo, te digo antes de... Un poquito de magia cuando Marcelo, lo que tenía, que yo me acuerdo, es que vos levantabas la cabeza y estabas siempre solo. Sí, no sé cómo hacía, pero buscaba ese lugar
que vos solamente tenías que mirar y dársela. Exactamente. El que, increíble. Muy inteligente. Era elegante, era pícola. No, las medias no se desacomodaban, el pantalón, no sé. La primera práctica, no sé si ustedes se acuerdan, que cayó, claro, que traían un jugador más, Marcelo López, cayó con venda, sin las medias. Claro. Bueno. Lo que pasa es que venía a jugar de otro nivel. Claro. Le tiramos 155.000 patadas, más o menos me acuerdo en la práctica, ¿sí? Porque dijimos, este, ¿qué viene a hacer acá? Este, como que parecía canchero. Parecía, no, claro, parece que cayó con venda, claro. Imagínate en una práctica. Sí. Yo se la recuerdo. No, y bueno, después fue fenómeno. Ojo que... Vos juntabas la técnica. Sí, había. También con los muchachos locales que tenían sus cosas. Yo era áspero. Sí, él sí, es cierto. Después estaba aquel que tenía técnica, pero sí, todo. Sí. Era un complemento. Todos aportaban. Para formar el equipo que se formó. Vamos a escucharlo a Marcelito López, que saludo nos deja también para todos. ¿Qué tal, la gente del Polanco? ¿Cómo les va? Bueno, una alegría saludarlos en el cumpleaños número 100. Realmente muy feliz también, muy contento. Y bueno, espero que la pasen bien. Un gran momento para ustedes, para todos. Gracias por recibirme, gracias a la sociedad de Carlos Pellegrini por recibirme. Esos años en Americano fueron hermosos. Y bueno, lo mejor que nos pasó fue unir este grupo humano que hizo. Lo mejor que se formó en ese año fue el grupo humano que se formó de jugadores que realmente se brindaron de tal manera que consiguieron la gloria y algo histórico para el club. Gracias a toda la gente del Americano, que realmente fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mientras los muchachos se ríen, ¿no? Se ríen del atuendo de cosas. No, pero era una camperita deportiva. Sí, hermosa. Siempre, aparte con la. Pero bueno, está la moda, Marcelo. Marca tendencia. Mamu, ¿vos era, sí, lo sustituías a él en el primer cambio de él o no? No. La cara de sapo. Lo dijo en todo. No jugó nunca. No pudo reemplazar. He jugado. Era el primer suplente, ahora sí me tenía. No, mentira. Me tocaba entrar, pero uno lo hacía, digamos. A ver, uno venía de las inferiores, sí, jugador del club. Ya con pertenecer a un plantel de eso, digamos, con esa clase de gente, con jugadores que venían de afuera, con experiencia. Entonces, yo no tenía problema del suplente. Si jugaba, me tocaba jugar, siempre Horacio no, pero nos hablaba todas las prácticas, todos los partidos. Que si te tocaba entrar, que si no te tocaba, era el hecho de estar ahí, ¿me entendés? El grupo. Entonces, bueno, yo no sufría de por ahí de tener que jugar de suplente. Y entonces, después coronarlo con el primer campeonato, digamos, de ser chico, sí, del club, sí, y ser en primera, entonces era un sueño cumplido. Entonces, para mí ese año fue estupendo. Y bueno, creo que se refleja en la mesa, no, porque pasaron más de 20 años y si hablamos, sí, como si hubiéramos jugado ayer. Es una cosa de loco. Nombremos al resto de los muchachos del plantel, para no olvidarnos. De los que no están acá y los que no han salido en los videos. Y bueno, sí, a Coto, el Beto, mi hermano. Bueno, Gringo, Pechuga. Chano, Mario Fattori, parece que ha estado el chico de Garilio, Baquín, Fabián Robere, sí, por ahí no, hubo chicos que alternaban, exactamente, claro, bueno, Pechuga, ni hablar, Suárez. Nosotros, o sea, lo que decía Mamuca, nosotros de 95, a partir de ahí, nosotros empezamos a armar una linda base de locales en el club. Sí. Porque nosotros, hasta el 2001, que yo jugué, yo digo lo que hasta que... Sí, yo también, sí, hasta el 2001. Americano tenía 7, 8 jugadores, o quizás más, de jugadores locales, que eran jugadores de primera. Claro. Por eso digo que desde el 95 para adelante es como que empezamos a formar la base de jugadores locales nosotros. Bien. Y, sí, y bueno, y Americano... si no, yo no estoy equivocado, del 91 hasta el 2001, 2004, que fueron 10 años, un poquito más, siempre estuvo peleando el torneo, siempre estuvo ahí, y sí, con muchos jugadores locales. Vos
fíjate que se gana el torneo del 95, se gana el torneo del 2001. Y perdimos muchos locales. Y perdimos muchos, claro, porque. Es verdad. Ahí en el medio hubo finales semifinales. Perdimos los penales con Susana, después perdimos los penales con San Jorge. En 99. Perdimos mucho. Y 2000. En el fútbol siempre me enseñaron que a veces perdemos lo que ganamos. Sí, señor. En todo. Perdimos mucho. Pero fueron 10 años que Americano siempre estuvo ahí, siempre ahí. Con mucho por una base de equipo de chicos locales. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a la última nota que tenemos para esta noche tan, tan especial y tan de lujo. Esta mesa es de lujo, sin lugar a dudas, ¿no? Gustavo Leal, Pichón Leal, nos va a contar una anécdota de su Fiat 600. No quiero adelantar, para eso está la palabra de Pichón, desde California, en los Estados Unidos. Vamos. Hola, mi nombre es Gustavo Leal, más conocido como Pichón. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad que me dan de poder saludar, de estar tan lejos aquí en Estados Unidos, de la ciudad de Orange. Quiero mandar un saludo a mi club querido Americano por el aniversario número 100. Así que gracias por la oportunidad de poder saludarlo, donde siempre tengo mis mejores recuerdos del club, por la oportunidad que me dieron, por haberme abierto las puertas. Así que, bueno, quiero contarte una anécdota que tuve yendo a los entrenamientos. Una vez fui a entrenar a Carlos Pellegrini, de Cañada a Carlos Pellegrini, y bueno, se aproximaba una tormenta grandísima y entonces la tormenta me agarró en Americano. En ese tiempo no había ruta de Cañada a Pellegrini, entonces estaba solo. No sé qué pasó, que ese día no fue Claudio Woz entonces no, ese día me tocó ir solo. Entonces me agarró la tormenta en Pellegrini y no sabía qué hacer. Entonces agarré y digo, bueno, me encamino, agarro. Mi auto no tenía papeles, así que agarré la ruta y me fui a dar la vuelta allá por Cruzella. Me acuerdo que viví un momento difícil porque pasaban los camiones, los Escaña, y me movían todo el carro, llovía, no veía nada. Pero gracias a Dios pude dar la vuelta y llegué bien a mi casa. Así que, pero bueno, es uno de los anécdotas que pasé, que Americano lo llevó en el corazón, entonces que no me importaba nada para poder llegar a entrenar, que no me importaba nada para ir a vestir los colores de esa camiseta. Así que bueno, desde acá de California te mando un abrazo grande, Americano, por tu aniversario de los 100 años. Gracias por haberme abierto las puertas, gracias por tratarme con mucho cariño, con mucho amor. Un saludo para todos los chicos, mis compañeros de fútbol, que vivimos cosas muy lindas, que pasando situaciones buenas y malas, pero siempre estábamos ahí pendiente de que el equipo fuera para arriba. Así que gracias a Dios, todo el esfuerzo, todo el empeño que pusimos, pudimos llegar hasta la final y se pudo ganar esa final. Tan esperada, esa final tan gloriosa que se jugó en el club El Expreso, en el Trébol, que bueno, que la ganamos y que fue uno de los días más lindos de mi vida. Todo lo que vivimos, todo lo que la gente, el cariño después de haber finalizado el partido, el cariño de la gente, los festejos en la calle, todo eso me queda en mi memoria. Así que bueno, desde más, gracias por todo lo que me brindaron. Un saludo para toda la hinchada polanca, que siempre están en mi corazón, que siempre nos alentaron en las buenas y en las malas, y que bueno, a todo el cuerpo técnico que confió en mí, a todos los dirigentes que confiaron en mí, gracias por haberme abierto las puertas y gracias por esa oportunidad que me dieron, que nunca más me voy a olvidar de lo que viví en Americano. Gracias a todos, un abrazo grande, los quiero, los llevo en mi corazón, polancos.
Desde aquí de California, un abrazo grande. No puedo estar, como les dije, pero yo sé que estoy lejos, pero estoy cerca, ahí festejando con ustedes. Abrazo grande, los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos siempre. ¿Ustedes se habían enterado de esa anécdota? De que se ponen en el Fiat 600 a dar la vuelta. Había anécdotas con el Fiat 600, esa no la sabía yo. Porque, mira vos, no viajábamos juntos, sí, con Pichón. ¿No te la quiso contar? No sé, pero capaz que sí, y yo no la recordaba, me la hizo recordar él hoy. Y te digo más, no solo en el Fiat 600, que yo me acuerdo, cuento siempre que llegamos a Pellegrini y no nos veíamos los dos de la tierra que entraba, ¿viste? O sea, en el viaje, o sea, nos subíamos juntos, hablábamos un ratito, llegábamos allá, y después ya no nos veíamos más, ¿viste? Y bueno, pero también con él viajábamos, me acuerdo, no me quiero olvidar de Rolandi, en esa época tenía una Peugeot y nos llevaba otra gente a hacer otros deportes americanos, y con Pichón veníamos en la cúpula, me acuerdo, que también eran otros viajes que teníamos. A jugar al básquet venía. Al básquet traían algunos, traían otros profes, y bueno, ahí sí, estaba.